Al profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón. De Sarepta unía
Nuestra vida es prioridad.
Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Damos comienzo a un compañerismo más de este nuevo día. Esto es la lectura y compartiendo estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Y en esta tarde queremos darle gracias por habernos enviado a en este último tiempo en existencia. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Sabemos de que estamos peregrinando en esta tierra, en este tiempo llamado espacio, Señor. Oh Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, a veces la mente no puede entender de las cosas que están sucediendo, Señor. Por eso que tú dijiste en la Biblia que, como dijo Pablo, hago las cosas que no quiero hacer y lo que debo hacer no hago. Oh Padre amado, estando peregrinando en esta tierra, queremos apartarnos, Señor, de todos los, así dicho, trabajos físicos de esta tierra. Oh Padre amado, pero el trabajo verdadero es trabajar en tu palabra, oh Padre. Queremos apartarnos de esos afanes de esta tierra, Padre amado, y entrar al 100%, Señor, a trabajar con tu palabra. Eso es todo nuestro cuerpo, espíritu y alma en posesión, Señor, para entrar en la escena de tu palabra, sabiendo también de que ya no nos queda más tiempo, oh Padre. Estos mensajes gloriosos que fue dejando, almacenando nuestro profeta Elías. Debe ser cumplida todo, Padre amado. Y si no se cumple, Dios, así como hizo con Abraham, oh Padre, hará que las piedras hablen. Entonces estamos aquí en esta tarde, Padre amado, pidiendo tu bendición, Señor, para hacer algo en esta tarde, oh Padre amado, y todos los días. Estos afanes de la tierra son pasajeros, Padre amado, pero el trabajo, Señor, que debemos hacer en tu palabra, eso es almacenar riquezas en el cielo, Padre amado, y eso es lo que queremos hacer, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado de hacernos conocer estos gloriosos mensajes de un profeta Elías, mensajero gentil que vino en la escena. Mensaje que estaba guardado para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieren aprender. Ese fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció su siervo los profetas. Mensaje de la hora que ha dado la vuelta por todo el mundo, Padre. Razón que tú dijiste es que al llegar la tarde habrá luz. Esa es la luz de tu palabra en este último tiempo, Padre. De esa manera cumplir Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Señor, permite entrar rápidamente en la escena de tu palabra y seguir, Señor, alimentando como águilas con una comida especial que tú nos has proporcionado, Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar y vamos ya a seguir terminando compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Obras es la fe expresada. Mensaje predicado en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, el día 26 de noviembre del año 1965. Nos habíamos quedado ya en los párrafos 133 y vamos a continuar párrafo 134. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, ya son demasiadas. Son más de las que llamamos. Está bien, permanezcan quietos allí donde están ninguno. Solo usted tendrá. Se orará por usted, pero solo. Vean, solo esperen que llamen su número y entonces usted sabe, no habrán muchos de pie aquí.
Si el Señor hiciera algo, usted no dejarían ver a la gente y ellos no podrían verlo. Ven ustedes. Dios les bendiga. Ahora oremos por estos pañuelos mientras ellos se alistan. Párrafo 135. Querido Dios, aquí hay pañuelos puestos que vienen de los enfermos y afligidos. Esta fe de la que hemos estado hablando, Señor, yo recuerdo que dijiste en la Biblia, en el libro de Judas, que contendáis ardientemente por la fe que no una vez fue dada a los santos, y del cuerpo de los santos tomaron pañuelos, no porque ellos fueron personas especiales, pero porque ellos eran personas creyentes. Ellos eran hombres de iguales pasiones como nosotros. Dijeron que Elías era así y él oró fervientemente que no lloviera. Y Dios, él oró de esa manera para que el pueblo se arrepintiera. Y tú le revelaste a él que orara por ellos y orara de aquella manera para cumplir tu palabra. Sin duda, tú le mostraste una visión al profeta. Y Señor, en esta noche yo estoy orando para que estas personas sean sanas. Yo no soy Elías. Él fue llevado al cielo, pero su vida y espíritu viven aún. Así que oramos, bendito Dios, que honres las oraciones de tu pueblo y que nos honres a todos ahora mientras oramos por estos pañuelos, que cuando ellos sean puestos sobre los enfermos, ellos se recuperen. Nos damos cuenta, Padre, que somos una generación de gente moribunda. Estamos enfrentando, encarando la eternidad. El mundo se ha vuelto demente. Homicidios, niñas siendo cortadas en pedazos y ultrajadas. La gente, los hombres luciendo de pelo como mujeres y mujeres como hombres, están pervirtiéndose. La raza está muriendo. El mundo está muriendo. Todo está muriendo. La iglesia está muriendo. Oh Dios, trae vida, oh Dios, vida de la fe, revélate a estas personas, Señor. Yo solo puedo orar y poner mis manos sobre ellos, pero tú eres el que los puede sanar y solamente tú puedes sanarles. Ruego que así sea, Padre, a cada uno de ellos. Concédelo con mis manos sobre ellos y pidiendo con todo mi corazón, en el nombre de Jesucristo, sana a estas personas. Amén. Párrafo 137. Ahora, ¿está prendido este micrófono? Ahora, ¿pueden escuchar eso bien? ¿Todos escuchan eso? Levanten sus manos. Ahora, de alguna manera u otra, mi corazón está enfocado en estas personas aquí, sentadas aquí en esta silla, Catri y Camilla. Ellos ni siquiera recibieron una tarjeta de oración. Ven. Pero escuche, hermano. Vea, estas personas tienen tarjetas de oración, pero eso no significa que van a ser sanos. Hay personas sentadas en la audiencia. Quizás eso no significa que van a ser sanados. Eso no indica que van o no van a ser sanados. Todo eso depende de su fe en Dios. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Eso es todo. Solo su fe en Dios. Ahora, ¿cuántos saben que eso es la verdad? No importa cuán religioso usted sea, qué tan bueno o malo sea, a menos que la gracia de Dios deje caer aquello en su corazón, usted nunca sanará. Ahora, ¿cuántos saben que Dios lo ha hecho y siempre lo ha hecho? Grandes milagros, señales y maravillas. Y ahora ustedes vienen esta noche parados en esta línea, no porque fueron escogidos para pararse en esta línea por Dios, eso no es. Usted solo obtuvo una tarjeta de oración y sucede que 138, exactamente como mi honrado hermano Ger Holsters comenzó su ministerio hace muchos años, con fe en Dios, creyéndole a Dios, creyendo que Dios sanaba a los enfermos por fe, y eso nunca ha cambiado, pero Dios ha añadido en este último día dones, dones que él prometió. Dios lo hizo, no porque tuvo que hacerlo, pero porque él lo prometió. Y si él prometió, entonces él tiene que hacerlo porque él tiene que guardar su palabra. Y él le prometió a usted lo mismo. Eso es.
Si usted puede creer, entonces sucederá. Si no lo puede creer, simplemente no sucederá. Ahora, yo no puedo forzarlo a creer, ni tampoco usted puede forzarse a sí mismo a creer. Dios tiene que dárselo a usted. Es un regalo de Dios el poder creer. No su fe, la fe de Dios. Su fe intelectual quizás pueda creerlo muy bien, pero a menos que la fe de Dios esté en su corazón. Vean, su fe intelectual puede aceptar para lograrlo. Y solo manténganse creyendo con todo su corazón hasta que Dios se lo revele. Ven, solo manténganse creyendo hasta que Dios se lo revele, pero hasta que Él lo revele. 139. Usted dice, hermano Branham, ¿qué dijo usted? Sí, señor. Dios mandó un profeta a Ezequías y le dijo, usted no se va a levantar de esa cama. Así dice el Señor, usted va a morir en esa cama. ¿Correcto? Pero ese profeta se dio, o sea, el rey se dio la vuelta hacia la pared y lloró amargamente y dijo, Señor, yo necesito 15 años más. Yo te ruego, Señor, que me oigas. Ahora, el rey era el hombre más poderoso en el mundo, en la política, pero el profeta lo era en los ojos de Dios. Ese era el rey de Dios, pero era el profeta de Dios. Así que Dios le reveló al profeta que tomara algunos, que hirviera algunos, ustedes saben, ¿entienden? 140. Ahora, para que puedan entender, porque yo he predicado las escrituras aquí, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. En los días en que la iglesia está siendo revelada, no. En los días en que el Hijo del Hombre está siendo revelado. ¿Qué es revelado? Dado a conocer, ¿correcto? Revelado. Los días en que el Hijo del Hombre está siendo revelado será un día como el de Sodoma y Gomorra, ¿correcto? Ahora, miren lo que sucedió. Tenían dos mensajeros principales allá en Sodoma y Gomorra, porque allá había un gran grupo de cristianos tibios, ¿correcto? Y tenían dos mensajeros principales. Ahora escuchen atentamente. Allá en Sodoma y Gomorra predicando, pero uno se quedó allá con el grupo de Abraham, ¿correcto? Ahora miren, nunca en toda la historia de la iglesia, nunca hemos tenido un mensajero universal para la iglesia que su nombre termina en HAM, hasta ahora. Granham, que son seis letras, Granham. Pero el nombre de Abraham se deletrea ABRAHAM, siete letras, ¿ven? Así que la iglesia universal, siendo la letra de hombre, seis, el hombre hace organización. Sin embargo, ha recibido su mensajero. Han tenido un Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvin y demás, pero nunca un HAM. ¿Correcto? Pero ahora lo tienen y él es un mensajero enviado de Dios y él está azotando las paredes tan duro como puede. Salid de aquí, arrepiéntanse o perecerán. Pero recuerden, los elegidos, predestinados, el pacto preordenado, Abraham y su grupo tienen un mensajero también. Observen lo que él hizo. Él les dio una señal de que el tiempo estaba cerca cuando iba a caer el fuego. Ahora, es fuego lo que estamos buscando. Fuego atómico, la ira de Dios. 142 del párrafo. Ahora, aquel mensajero hizo algo. Él habló acerca de una mujer que estaba a sus espaldas y le dijo. Y le dijo que ella estaba dudando lo que él estaba diciendo. Le dijo que sus condiciones y lo que iba a suceder, ¿correcto? Dijo él que el Hijo del Hombre se revelaría a sí mismo de la misma manera en aquel día. Bien, ¿creen ustedes que esa es la verdad? Bueno, aquí está parada una mujer. Y en la unión invisible de la iglesia, la novia a Cristo, ese mensajero está aquí ahora mismo, el cual es Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, él solo habla a través de sus profetas. La Biblia así lo dice. Él no hará nada sin antes darlo a conocer a sus profetas. Amós 3:7. Él siempre ha obrado así. Él no cambia su patrón. Ven. Y el profeta sí es verdadero.
solo puede hablar lo que Dios dice, ¿correcto? Y eso es verdad. Párrafo 143, por último. Ahora, ¿creen ustedes que él puede decir lo que padece esta mujer aún antes de que yo la mire? ¿Lo creen? Pues es que está sufriendo con cáncer, ¿correcto? Está en su seno. Ella tiene un niño en mente. Él está sufriendo de una condición mental, una condición nerviosa y complicaciones. ¿Correcto? ¿Cree usted eso? Y eso es cierto, lo es. ¿Cree usted que su fe se ha anclado y está diciendo que usted lo tiene o que lo va a obtener? Entonces vaya y el Señor Jesús la va a sanar. Ven, ven, lo creen de todo corazón. Ahora, ¿creen ustedes que sin mirar a esta mujer, que el Señor Jesús me puede decir cuál es su problema? ¿Cuántos lo creen? Ahora, ustedes saben, y yo ni aún, lo único, y apenas he visto una falda. Yo no sé, no puedo decir si es hombre o mujer parado allí. Yo quiero que ella crea. ¿Cree usted, señora? Aquí la paciente, ¿cree usted? Levante su mano si usted cree. Y si usted cree de todo corazón, usted podrá tener ese hijo que la está pidiendo. Adiós. Ven, ven, ¿cree usted? ¿Tiene fe en Dios? Ahora, eso no sana, pero simplemente identifica. Esas son las obras que identifican la fe de la presencia de Dios, su palabra hecha manifiesta. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Ya concluyendo este glorioso mensaje titulado Obras es la fe expresada, servicio realizado en Cyberpunk, Luisiana, Estados Unidos, el día 26 de noviembre del año 1965. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 144 al 149. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, obras es la fe expresada. Párrafo 144. Esta mujer está también deseando una cosa grandiosa. No es un bebé, pero ella está deseando el bautismo del Espíritu Santo. Le diré qué debe hacer. Si usted deja esos cigarrillos, Dios entonces le dará el bautismo del Espíritu Santo. Vaya, créalo. ¿Creen ustedes? ¿Tienen fe en Dios? Este hombre parado aquí es un hombre a quien nunca he visto en mi vida. No lo conozco, pero él está sufriendo de un mal en su pecho. No hace mucho tiempo tuvo una caída que le provocó eso. Él no es de aquí, es de Arkansas. Es un predicador. Vaya a casa y predique el evangelio. Ven, ven. Yo nunca le he visto la cara a este hombre. Allí está parada una mujer. No la conozco, nunca la he visto en mi vida, pero Dios la conoce. Y si él puede revelar cuál es su problema o algo sobre eso, ¿creerán ustedes, todos ustedes? Esta es solamente una obra, identificando la fe que yo tengo para predicar lo que les he dicho en esta noche. Aquello fue lo que Dios reveló, y esta es la obra probándolo. Ahora, usted tiene que tener fe para sanar. Esta mujer aquí, yo no creo que la conozco. Sí, no la conozco, pero conozco a alguien que ella conoce, porque lo veo parado aquí delante de mí. Ella está sufriendo de un dolor de cabeza. ¿No es correcto eso, señora? ¿Cree usted que Dios la va a sanar? Esa, la hermana de Perry Green, eso es correcto. Y yo nunca la había visto a ella en mi vida, ¿correcto? Yo vi a Perry Green parado aquí mirándome haciendo así, correcto. No sé dónde está Perry Green. ¿Creen ustedes? ¿Qué tanto creen? Si pueden creer, todas las cosas les son posibles. Si no pueden creer, nada puede suceder. 146. Esta damita de canas que está sentada aquí mismo mirándome, ¿cree usted a Dios? ¿Cree usted que Dios me puede revelar lo que usted está pensando allí? Usted tiene un tumor en el seno. ¿Cree usted que Dios puede quitárselo? Correcto, tenga fe y crea. Ahora, ¿qué fue lo que ella tocó?
La mujer que tocó el borde de su vestidura, la Biblia dice, ustedes que quieran tomar la Biblia, él dijo, él es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras dolencias. ¿Correcto? Él es aquel sumo sacerdote y él está parado aquí. Ahora la gente lo está tocando a él. Allí está una mujer delgada que levantó su mano. Está sentada aquí mismo. Nunca la he visto en mi vida, pero en ese momento ella tocó algo. Esta es la cosa. Ella está orando a Dios. Ella tiene un problema en su pecho. Además, tiene problemas estomacales. Dios le ha sanado. Si usted puede creerlo, usted tiene que creer. Todas las cosas son posibles para aquellos que creen. 147. Allí está un hombre sentado en la parte de atrás, mirando hacia acá, como la segunda fila, viniendo hacia acá, sufriendo de asma. ¿Cree usted que Dios puede sanarlo, Señor? Si usted lo cree, Dios lo sanará. Usted puede tener lo que pida, si usted lo cree. Allí hay una mujer sentada mirándome por aquí, canosa. Si usted cree con todo su corazón, ¿lo cree usted? Muy bien, ese problema de la vesícula la dejará, si usted lo cree. ¿Qué piensa usted de esto? Usted tendido aquí en el catre, ¿cree usted que Dios puede sanarlo? Si Dios me dijera su problema, ¿le creería usted? Si usted cree, ese cáncer le dejará y usted se irá a su casa. ¿Por qué no se levanta y toma su lecho y se va a casa? ¿Cree usted? ¿Creerán todos ustedes? Bien, ¿qué de ahora mismo? ¿Ha colocado Dios esa fe en su corazón? Todos los que están aquí, levanten su mano. Si Dios ha puesto esa fe en su corazón, pongan sus manos unos sobre otros, a lo largo de cada fila. Pongan sus manos sobre ahora mismo, rápidamente, mientras el Espíritu Santo se está moviendo. Pongan sus manos unos sobre otros. El hombre se ha levantado y está corriendo por la fila, orando por los otros. 149, pongámonos de pie y démosle gloria a Dios todos. No hay necesidad de seguir más con esto. Identificado, Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Usted, cual sea su aflicción, cualquiera que sea, si usted le cree a Él, póngase de pie ahora mismo y crea. Todopoderoso Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, envía tu poder y sana a este grupo de personas ahora mismo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Para Dios sea la gloria. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso salmo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para todos nosotros un privilegio de seguir conociendo estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías y compartiendo también con todos los que nos pueden escuchar y también están en la escena. Queremos continuar
compartiendo estos mensajes, nuestro siguiente mensaje en esta tarde, a ser lecturado y siguiendo el orden cronológico, nuestro mensaje a lecturar en esta hermosa tarde se titula Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Mensaje también predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 27 de noviembre del año 1965. Iniciamos la lectura, mucha honra. En los párrafos 1 dice: Hermanos ministros y ustedes amigos, aquí quiero decir que es un privilegio estar aquí en esta mañana. Una presentación como esta, vaya, no sé cómo yo pudiera merecerla. Pero solamente estar sentado aquí platicando, el hermano Noel y yo, no creo que yo haya conocido otra persona tan. Todos somos hechos por diferentes moldes, pero el mismo Dios, como el hermano Jack Mori, él seguramente ha sido el hermano Noel, estaba diciendo, desde que yo he estado aquí con él. Él es su yerno. Y como él ha aprendido a amarle y respetar su sabiduría y esas cosas. Y eso yo puedo decir amén a eso. Muchas cosas finas. Tiempos que hemos pasado juntos. Él y yo. Y el hermano Brown. El hermano Whitley. Aquí. Hombres finos de Dios que yo realmente amo con todo el corazón. Y como veo que no estamos haciéndonos más jóvenes, bueno, solamente pienso en el tiempo, ahora que viéndonos mientras cambiamos desde unos 20 años atrás, cruzando el desierto, y así juntos como hombres más jóvenes, pero solamente saber que hay una tierra donde nunca nos envejeceremos. Nos veremos allí otra vez algún día. Párrafo 2. Anoche cuando yo estaba saliendo del tabernáculo, había una pequeña dama allí en una camita y ella dijo, hermano Branham, hace 2 años yo creo que estaba paralizada. Ella dijo, usted me dijo, yo olvido ahora cuál era el comentario de la mujer, algo así, espero que no lo cite incorrectamente. Dijo que esta aflicción que yo tenía serviría para un propósito o algo, que ella tendría un bebé. Y ella no podía entender cómo podría ser hecho y ella en esa condición. Allí estaba parado un joven guapo. Él dijo, yo soy el bebé que ella tuvo. Él dijo, yo soy el bebé que ella tuvo. Y tantas cosas que han pasado a lo largo del camino, ni siquiera tenemos tiempo aquí para platicarlas. Lo tendremos en el otro lado. Párrafo 3. Y este capítulo de los hombres de negocios, yo no pertenezco a ninguna organización, supongo que todos ustedes lo saben, pero yo, este es el único grupo con lo cual yo estoy conectado. Llevo una tarjeta de compañerismo, ellos son interdenominacionales, solamente son hombres de negocio. Ellos han sido una gran ayuda para mí y al tipo de ministerio que el Señor nuestro Padre me ha dado. No era exactamente que no me gusta la organización, es solamente un ministerio que me es dado. Y si yo no soy fiel a este llamamiento, entonces yo sería una persona infiel a Dios. Párrafo 4. Y estoy pensando, justo antes de que salí de Tucson, quizás muchos de ustedes estuvieron allí un día, yo estaba en Los Ángeles hablando al capítulo. Y yo acababa de decir unas cuantas cosas algo duras de la organización. Yo no quise ser así. Si quiere decir esto para ser malo, entonces yo sería un hipócrita. No se debe de hacer eso, no. Esto es solamente culpar a alguien más. Pero yo había hablado de un árbol que vi en el terreno del hermano Shap. Tenía unos 5 tipos diferentes de fruta. Y yo dije, yo nunca he visto semejante árbol en toda mi vida. Tenía toronjas, tenía limones, tenía tangerinas, tángeros, naranjas, todos saliendo del mismo árbol. Bueno, dijo, yo no entiendo eso. ¿Qué tipo de árbol o cuál tipo de árbol es? Es un naranjo. Y yo dije, bueno, esa es una toronja. Dijo, sí. Yo dije, ¿cómo puede ser? Dijo, está injertado. Y yo dije, ah, entiendo. Él dijo, todos son de la familia cítrica y cualquier árbol que sea de la familia cítrica puede ser injertado. Y yo dije, entiendo.
Luego empecé a gritar un poco, ¿saben? Porque soy nervioso y emocional. Entonces él dijo, ¿qué le pasa? Párrafo 5. Y yo dije, bueno, solamente yo estaba pensando en algo. Y yo dije, ahora quiero hacerle una pregunta. Dije, ahora, el otro año cuando florezca, no habrá naranjas tan hielos, toronjas, limones. Todos serán naranjas porque es un naranjo, ¿no es así? Él dijo, no, no, no. Cada rama se reproduce de su propio tipo. Dije, entiendo. Entonces esto todavía se oía bien, porque yo, ya saben que yo creo que tengo un título de Harvard y todas estas universidades saben. Entonces yo miro a la naturaleza. Esta es la mejor universidad que yo he encontrado, la Universidad del Creador. Entonces mientras yo miro esto, saco mis predicaciones de la manera que yo veo la naturaleza actuar. Y yo dije, bueno, esto solamente me hace sentir muy bien. Él dijo, ¿qué le pasa? Dije, yo acabo de pensar en algo. Párrafo 6. Entonces, en este día, yo estaba predicando sobre esto. Y yo dije, ahora bien, cuando la iglesia empezó, era Jesús dijo, yo estaba predicando sobre Juan 15. Yo soy la viña, ustedes las ramas, y cada rama que no trae fruto será cortada y quemada. Y alguien me regañó muy fuertemente por esto. Dijo, ve, yo pensaba que si uno estaba realmente lleno del Espíritu Santo y salvo, usted dijo, no podía apartarse de él. Así es. Él dijo, ¿y qué de esto? Yo dije, ahora usted está hablando de otro tema. Allí él está hablando acerca de traer fruto, no de la viña. Él está hablando acerca de traer fruto y no de la vida. Él dijo, bueno, solamente corte el árbol para que crezca, traiga fruto. Él dijo, y yo dije, ahora ve, este árbol, cuando empezó, estaba hecho de puros cristianos genuinos, bíblicos. Luego vino una rama que se llamaba Lutero, metodista, bautista, presbiteriano, limones y así. Y yo dije, ve, prospera debajo del nombre del cristianismo, pero vive de este árbol, pero está produciendo según su propio género denominacional. Ve, pero dije, si a este naranjo le brota otra rama de sí mismo, traerá naranjas, como lo hacía en el principio. Párrafo 7. Por casualidad estaba sentado allí el líder de una de las organizaciones más grandes de los pentecostales. Yo no sé cómo hacerlo para que todos entiendan que no es mi idea, que estoy en contra de esos hermanos o hermanas. Esto es un error. Soy tan malentendido. Yo no sé por qué. Bien, la gente piensa que yo ni siquiera creo en asistir a la iglesia. Esto está a 1000 millas de la verdad. Debemos congregarnos y tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. Bien, debemos juntarnos en unidad. Quizás que nosotros no, si yo viviera en una ciudad y ellos no tuvieran nada allí, menos una, bueno, entonces alguna iglesia, no quiero decir algún nombre, pero cualquier iglesia, si solamente creen una cosa, que Jesús es divino y todo lo demás está equivocado, yo asistiría a esta iglesia. Si yo no puedo obtener una barra de pan completa, yo aceptaré una rebanada. Ve, me iré para escuchar, alabar al Señor y mostrarle que estoy haciendo mi parte. Yo quiero que Él sepa que yo estoy vivo. Quiero que todos sepan del cual lado estoy. Yo me congrego con los cristianos y allí alabo y sirvo al Señor. Párrafo 8. Pero está tan difícil. Yo antes me molestaba tanto y luego me enteré que aún nuestro Señor fue malentendido en tantas cosas. Cualquier cosa que Él decía y ellos sería malentendido. Supongo que tiene que ser así. Pero los que son sabios entenderán. Ven, la Biblia lo dice, ellos lo entenderán. Entonces en esta mañana mientras digo esto y yo dije, ahora, ellos viven de este nombre del cristianismo, pero traen el fruto equivocado. Tiene fruta denominacional.
Ellos ponen alguna cosa y están viviendo de esto y viviendo de la misma vida. Párrafo 9. Es lo que yo estaba intentando decir anoche. Aquel espíritu puede ser bautizado en este espíritu y todavía no ser un cristiano. Bien, usted está viviendo de la misma vida, pero los frutos que usted produce muestran lo que es. Bien. Ellos pueden hacer todas las señales y orar por los enfermos y sanar a los enfermos y abrir los ojos y echar fuera demonios y hacer todas estas cosas viviendo de la misma vida que está allí adentro. Pero todavía es un limón. Bien, correcto. Por los frutos son conocidos, dijo Jesús. Entonces nos enteramos. Y cuando yo bajé de la plataforma, este gran líder se levantó y él dijo, usted no quiso decir esto. Él dijo, nosotros sabemos que todos somos injertados. Bueno, sí, es verdad que somos injertados. Injertados en el tocón. Así es. Pero no en la viña. Injertados. Después, él dijo, empezó a insultarme a mí también un poco. Párrafo 10, por último. Y había un joven allí, creo que es de la gente de alguna estrella del cine. Su nombre es Danny Henry y era un joven bautista. Bueno, él vino a la plataforma y puso sus brazos alrededor de mí y él dijo, hermano Granham, espero que este no se siga, no se oiga sacrílego. Pero dijo, yo creo que esto casi podría ser el vigésimo tercer capítulo de Apocalipsis. Y yo dije, gracias. Y él empezó a decir otra cosa y él empezó a hablar en lenguas, un joven bautista. Y cuando lo hizo, había una mujer de allí de Luisiana y ella era francesa, una mujer algo grande y robusta. Ella escribió la interpretación. Bueno, había otro joven allí sentado que era francés. Él escribió lo que dijo. Ellos compararon sus notas y las dos eran iguales. Y luego un muchacho grande y rubio parado allí atrás en la cafetería Simplon vino. Caminando, él dijo, déjeme ver estas notas. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando que hemos iniciado a compartir un nuevo mensaje en esta hermosa tarde. Este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Servicio realizado en Schiller, Louisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Párrafo 11. Yo fui para ver qué eran, y los tres eran iguales en la interpretación. Él era el intérprete para las Naciones Unidas, intérprete del francés, y dijo esto: Por cuanto has escogido este camino recto y angosto, la vía más dura lo has hecho de tu propia voluntad, pero qué gloriosa decisión has tomado, porque es mi camino. ¿Ven? Y dijo, y continuó, y luego dijo, esto es en sí mismo, es lo que lo hará acontecer y hacer y hacerlo acontecer. La victoria tremenda en el amor divino, ¿ve? Siempre. Aún en francés, es el verbo antes del adverbio allí en la interpretación. Entonces, en esto yo no podría decir Moisés. Él tomó su decisión. Él tuvo que tomar su decisión. Todos tenemos que tomar nuestras decisiones y hacer lo mejor que podamos. Y Dios, yo respeto el mensaje de cualquier hombre que ha dado acerca de Dios. Yo, lo que sea, yo respeto esto con todo el corazón. Ahora,
Yo vi a un hermano joven hace un tiempo, el hermano Stringer, creo desde allí en Luisiana o Mississippi. Nos trajo algunas fotos aquí que nos han visto mirándolas. Era del ángel del Señor cuando apareció. ¿Cuántos han escuchado la historia? Supongo que cada uno de ustedes aquí la ha escuchado. Lo han tenido en la cinta y así. Ahora, esto me fue dicho una mañana a las 10, parado en mi cuarto en Indiana. Me dijo que yo estaría en Tucson, estaría temprano en la mañana, estaría sacando una bardana, lo que decimos allí un cadillo, de la pierna de mis pantalones. Y siete ángeles vinieron y explotaron esto, y la tierra se abrió y todo lo demás. Las piedras salieron de las montañas. Y siete ángeles estaban parados allí. Y yo dije, bueno, yo dije a mi esposa, y ella está en algún lugar presente en esta mañana, tú alista todo, porque no hay manera de que un hombre puede soportar esto. Dije, salir de esto, me voy a Tucson, mi obra está terminada aquí en la tierra, me voy a mi hogar para estar con el Señor Jesús. Bueno, ella dijo, ¿estás seguro? Dije, sí, nadie podría soportar esto. No hay manera de hacerlo. Yo acababa de predicar las siete edades de la iglesia. Allí es donde yo había llamado a nuestro galán, al pequeño hermano Jack Murray, para preguntarle sobre esto. Jesús, en Apocalipsis 1, parado allí con el pelo blanco y todo. Yo dije, él era un hombre joven y allí es donde vino la revelación de que es una peluca que tenía puesta y no él. Él tiene una peluca y yo no podía entenderlo, siendo una deidad suprema. Y los jueces antiguos de Israel tenían que tener el pelo blanco y el blanco representaba la pureza. Y los jueces ingleses hasta la fecha en las Cortes Supremas de Inglaterra se ponen una peluca blanca cuando salen, porque no hay otra ley en la tierra sobre de la suya, ¿ven? Y ellos son los jueces supremos. Párrafo 14. Y yo recuerdo que fui allí hasta Arizona y todo. Yo estaba haciendo mi mejor esfuerzo tenía bastante miedo. Yo fui a una reunión en Phoenix. Yo recuerdo que prediqué el sermón, señores, ¿qué hora es? ¿Recuerdan de esto? Yo dije que vi esto, dije, antes de que llegue a de que llegue a acontecer, recuerden, así dice el Señor, algo va a pasar. Ustedes probablemente tienen las cintas en su biblioteca de cintas ahora. Y allí yo dije, recuerden ahora que las visiones nunca fallan, algo va a pasar, recuerden. 15. Y unos días después de esto, yo me estaba poniendo nervioso. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Yo me voy a morir? Sí, espero que sea rápido para ya terminar con esto. Yo no quiero que tarde. Y una mañana el Señor dijo, ve a la cúspide del cañón Sabino. Y yo estaba allí arriba con las manos levantadas, orando. Sentí que algo me pegó en la mano. Era una espada. Ahora, usted puede imaginar cómo se sentiría parado allí solo y hay una navaja en la mano como así de larga. La bajé y la miré. Era solamente una navaja. Una de estas, y yo tengo miedo de las navajas, de todos modos, y tenían algún metal, algo como una de estas navajas, como metal de perol o algo muy filoso y estrecho. Tenía una vaina alrededor aquí, donde los que hacían duelos lo usaban para evitar de cortarse las manos el uno al otro. Y tenía una perla en la empuñadura aquí. Se ajustaba perfectamente a mi mano. Bueno, me froté la cara y miré hacia atrás. Justo en el mismo lugar el otro día, yo vi una pequeña paloma blanca bajar. Les diré de eso después. 16. Y yo estaba sosteniendo esto en la mano.
Yo pensé, esto es extraño. Ahora, Señor, yo estoy perdiendo la mente. No hay nadie aquí. Estoy separado por millas de cualquier persona. Y aquí hay una espada. Tenía la mano levantada y ¿de dónde vino? Y yo pensé, qué cosa tan extraña. Ahora, mira aquí, es una espada. Ver, golpearla, y era una espada. Y yo dije, no hay nadie parado aquí. Yo estoy arriba de estas piedras, en la cúspide de la montaña. Y uno ni siquiera podría ver a Tucson desde allí. Estaba tan lejos. 17. Yo pensé, ahora, esto es algo extraño. Ahora, tiene que estar cerca alguien que podría crear y hacer una espada y ponerla en mi mano. Y yo dije, solamente podía ser el mismo Dios que creó un cordero para Abraham, que podía crear aquellas ardillas. ¿Quién ha escuchado? Y yo dije, aquí está el material. 3 diferentes tipos de materiales en ella. Y la tengo en mi mano tan real como cualquier otra cosa que podría sostener en mi mano. Y escuché una voz, dijo, esta es la espada del rey. Y yo pensé, ahora, ¿de dónde vino esto? Estaba justo allí en las piedras en algún lado. Y levanté la mano así y dije, la espada de un rey. Y miré alrededor y la espada había desaparecido. Y yo dije, la espada de un rey. Eso es, nombran a un caballero con una espada. Creo que es así. En el ejército o algo, nombran un caballero con ello. Luego yo dije, bueno, a lo mejor para eso es. Significa que algún día yo voy a poner las manos sobre los ministros o algo así para hacer los ministros. Y luego yo, una voz habló otra vez, dijo, la espada del rey, no un rey, del rey. ¿Ven? Yo pensé, ahora estoy fuera de mí mismo. Mi mente me ha fallado o hay algo pasando. Hay alguien parado aquí cerca de mí. 19. Y hermanos, estas cosas son la verdad. Yo no sé cómo decirles. Siempre han visto que pasa así. ¿Ven? ¿Ven? Y es, yo no podía entenderlo. Entonces, es el sentimiento más extraño. Justo en ese momento yo pensé, ahora, quien sea que habló conmigo toda mi vida, desde un niñito chiquito, está parado aquí y no puedo verlo. Yo dije, ¿la espada del rey? Esto sería, Dios es el rey. ¿Y qué es esta espada? La palabra ha sido puesta en tu mano, dijo. No temas a la muerte, es tu ministerio. 20. Oh, qué cosa. Yo bajé de esta montaña llorando, gritando lo más fuerte que podía, brincando las piedras. Yo bajé y dije a mi esposa, dije, no me voy a morir. ¿Ve? Es mi ministerio. Le dije que se juntara con Billy Paul aquí y llevara a los niños. Yo dije, ahora yo no tengo nada, pero la iglesia se va a encargar que no tienen hambre ni nada de esto. Y yo los veré al otro lado de la frontera. Y ella, yo dije, no me voy a morir. Es algo acerca de mi ministerio. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Predicado en Liverpool, Louisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Vamos a leer el mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Párrafo 21. Unos días después que yo venía de una reunión, tenía un telegrama de 3 páginas, que era de aquí de Houston, Texas, y aquel hombre me criticó tan fuerte en la noche que tomaron el ángel del Señor
Tomaron la foto de él allí en Houston. Él me habló, él dijo, mandó un telegrama. Esposa, dijo, yo sé, hermano Abraham, que usted está ocupado. Mi hijo, el hijo de la hermana de Ted Lieberman, está esperando en la cárcel para ser ejecutado en la silla eléctrica, dijo. ¿Qué tal si ese fuera Billy Paul? Él dijo, él y una niña chiquita tienen que morir. Y todos ustedes la leyeron en el periódico. Claro, y dijo, la única esperanza que tenemos es que usted venga para tener una reunión y juntar a la gente. 22. Y Raymond Hatzla, ya me había escrito varias veces, pero, ¿saben? Yo había planeado allí en la reunión ir a un viaje de casa con el señor McNally y ellos. Y yo pensé, bueno, si dejo que estos niños se mueran y no me esfuerzo, nunca podría ir a casar ya más. Entonces yo dije, está bien, yo iré. Vine a Houston, tuve la reunión y claro, nunca los mataron. Solamente les dieron una sentencia de por vida. Y eso es lo que querían que hicieran. Solamente darles la sentencia de por vida. Entonces, esto es unos 21 años, supongo, en Texas. 23. Entonces, y regresando, subí a la montaña y fui con el hermano Fred Sutman. Él está aquí en algún lado. Hermano Fred, ¿dónde estás? Justo aquí. El hermano Fred Sutman, el hermano Henry Norman, un día, el segundo día sentado allí, el ángel del Señor bajó directamente al lugar donde estaba y empezó a decir acerca de su hijo y las cosas que ellos estaban haciendo. Me fui y regresé a la colina. Yo ya había cazado mi jabalí. Y yo estaba intentando seguir a uno para que se acercara al hermano Fred. Cuando encontré donde ellos habían estado comiendo al lado de una colina y dije, bueno, ahora te diré lo que haré, hermano Fred. Dije, ahora tú vete allí a este punto en la mañana. Fuiste allí al amanecer. Fuimos allí al amanecer. Subimos allí a la montaña e ir allí al amanecer. Yo me iré al otro lado. Ahora, yo no dispararé a ninguno, pero si corren por este lado, dispararé enfrente de ellos para hacerlos voltear. Y escoge uno grande. Está bien, él dijo. Entonces el hermano Frey fue para allá. Y el hermano Henry Norman, no creo que vino el hermano Henry, o sí. Él estaba al otro lado. Muchos de ustedes conocen al hermano Henry Norman. Un amigo muy cerca para todos, un hermano muy fino. Y él se fue poquito abajo, donde aquellos jabalines simplemente no estaban allí en esta mañana. Yo podía ver al hermano Fred saludarlo con la mano. Él estaba como una milla de mí. Bueno, pensé, ¿a dónde podría haberse ido? Me bajé a un gran barranco y bajé. Yo pensé, a ver si puedo encontrar a dónde están. Empecé a subir otra vez, era poquito después del amanecer. El sol apenas estaba saliendo. 25. Yo bajé a una gran cima, cientos y cientos de pies, solamente grandes piedras en el gran cañón allí. Estos grandes muros, y se estaba poniendo algo. El sol estaba levantándose como a las 7, supongo, o algo así. Y me senté y estaba mirando alrededor por casualidad, vi para abajo. Y allí en la pierna de mi pantalón estaba una bardana. Y yo dije, ¿saben? Esto parece extraño, ¿saben? El ángel del Señor me dijo que yo estaría a unas 40 millas al noroeste de Tucson y estaría sacando una bardana de mi pierna. ¿Lo recuerdan? Sí, sí, señor. ¿Ven? Yo dije, eso es extraño. Yo lo tenía en la mano. 26. Y justo cuando miré para arriba, vi a unos 20 jabalí a unas 500 yardas de mí. Salieron de unas plantas y se acostaron. Ahora, si solamente puedo encontrar al hermano Frey y hacer que él vaya a este punto, él puede conseguir su jabalí justo allí, pero yo sé que está a una milla, dos millas de mí ahora. Entonces dije, si yo podría cruzar esta pequeña cresta sin que ellos me vean por un lado de este enebro allí, dije, si puedo llegar a este lado, hay un camino de venado que baja de este lado, yo puedo correr por allí y salir del camino. Y colgar un pedazo de papel allí donde yo sé en el cual de los dedos debo de salir en el cañón y hacer que el hermano Fred llegue allí justo a tiempo. 27. Yo tiré a esta bardana y olvidé de esto. Y empecé a cruzar la colina muy fácilmente y miré hacia atrás.
Ellos no me vieron y corrí hacia abajo y llegué al camino de los venados. Yo tenía puesto un gran sombrero negro. Empecé a correr por este cañón muy rápidamente y pasó. Toda la tierra tembló en todos lados. Piedras de ese tamaño rodaron hacia abajo, el polvo volando justo así. Y yo miré y parado enfrente de mí, estaban parados 7 ángeles exactamente como estaba. Yo me sentía como que estaba parado muy arriba del cielo. Primero yo pensé que alguien me había disparado, ¿saben? Con este sombrero negro puesto. Parecía a un jabalí, como quiera. Saben que ellos son oscuros. Yo pensé que alguien me había disparado como muy de cerca. Yo vi en este momento lo que era. Bueno, tan pronto como conseguía mi comisión y la escritura, los 7 sellos, los cuales son 7 misterios, ¿ven? 28. Alguien me dijo ahora, él dijo, bueno, ahora, algún día el Señor, probablemente usted está viendo visiones, hermano Branham, revelará a usted lo que son estas cosas. Todos podemos acercarnos más a Dios y tener más poder de los que conseguimos hablando en lenguas y esas cosas. Yo dije, no puede ser así, porque ve, yo creo que la palabra es la verdad, y la Biblia dijo, si alguno añadiere una palabra, si alguno quitare una palabra de ella, tiene que estar en esta palabra. Ve, son los misterios que la gente no ha visto. Bueno, justo aquí es donde viene mi mensaje, la simiente de la serpiente y la creencia verdadera y la seguridad del creyente. 29. Yo no estoy degradando a mis hermanos presbiterianos allí y algunos de ustedes, hermanos bautistas, en la manera que tienen la seguridad. No estoy diciendo esto para ser diferente, pero ustedes no lo tenían exactamente correcto. ¿Ven? Así es, ¿ven? Pero yo también estaba equivocado. Pero cuando un ángel viene desde el cielo y le dice a uno, aquí está en la escritura, eso es la verdad, ¿ven? Así es, ¿ven? Él siempre habla exactamente con la escritura. 30. Allí lo miré hasta que este círculo se levantó, empezó a irse para arriba y se hicieron una luz mística, como una neblina, exactamente la manera. ¿Cuántos vieron la foto de él que fue tomada en Houston? ¿Recuerdan esto? ¿Ven? Ah, bueno, así era este. Se hizo la misma cosa. Siguió subiendo más y más alto. Yo estaba corriendo y corriendo e intentando encontrar al hermano Frey y ellos. Después de un tiempo, como media hora más tarde, yo podía verlos muy lejos, agitando las manos, y el hermano Henry viniendo, agitando las manos. Ellos sabían que algo había pasado. Entonces luego me reuní con ellos. Este es el hermano presentado justo aquí, justo allí. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Predicado este glorioso mensaje en Shiverpool, Louisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1965. En los párrafos 31, para continuar, mientras se subía, yo no sabía que los observatorios y estas cosas, todo hasta México, estaban tomando esta foto. La revista Live lo agarró mientras se subía. Y muchos de ustedes, aquí está la revista Live con la foto de ello. Una cosa misteriosa aquí. Y ellos dijeron que no sabía de dónde vino. Es demasiado alto. Está más alto que todas las esferas y todo lo demás. Está demasiado alto para ser neblina, porque está a 30 millas de altura y 27 millas de ancho después que llegó a esta altura. Ni siquiera hay humedad ni nada allí. Bien. 32. Y ellos pensaban en un avión. Entonces revisaron en todos los lugares. No había aviones este día. Ven, ellos tienen que... ¿Por qué temblaban las ventanas y así? No hay aviones allí arriba. Aquí está, justo aquí en la revista. Les diría la misma cosa. Y seguía y seguía. Y hoy justo en la... Aquí está en la revista Science, donde ellos no pueden entenderlo. Ellos no saben lo que es. Tucson, en la universidad, un amigo mío fue allí al otro día y estaban hablando con ellos sobre esto. Dijeron, no podemos entender qué. Yo dije, no digas nada, no te va a servir. No echas tus perlas delante de los cerdos. Bien,
es para la iglesia, para los escogidos, los que han sido llamados fuera. Ven, ven. 33. Y luego cada uno venía diciendo, hermano Branham, veo su foto aquí, yo veo esto, yo, ustedes saben cómo es. Pero esta larga extensión que este hermano tiene aquí, donde, perdón, el hermano Branham consigue la foto. Aquí es la manera en que empezó, extendiéndose hacia arriba. Actualmente, este estaba en el lado derecho. Y todos ustedes recuerdan que yo dije, el ángel captado fue el que habló conmigo. Estaba al lado derecho. Aún antes de que pasó, recuerdan, sus alas apuntadas hacia atrás, así. Así es exactamente las alas de aquel ángel mientras se subía. Ven, como entonces ellos empezaron a tomar las fotos porque era tan misterioso. Pero cuando la última foto, cuando se formó en los cielos y así, así es como la revista Luz lo presentó. Ven, cómo se levantó justo cuando ellos empezaban a verlo. Ven, y aquí viene la verdadera foto principal y la última cuando se formó. 34. Ellos no saben de dónde vino y a dónde fue. Ellos no lo saben todavía. La ciencia está completamente confundida con respecto a ello. No saben qué pasó. Pero nosotros sabemos. Habrán señales en el cielo. Nosotros lo sabemos. Ven. Y Él prometió estas cosas. Ven. Y la única cosa que fue concedida que la tomaran. Pero yo sé que solamente somos gente de casa aquí en esta mañana. Si alguna vez parezco a ustedes, hermanos o hermanas, como un sábelo todo, por favor, perdónenme. No es mi intención ser así. Yo estoy parado, sentado aquí en esta mañana, hablando delante de hombres que son eruditos, hombres que son inteligentes. Yo soy un analfabeto. Yo ni siquiera puedo pronunciar mis escrituras bien. Yo tengo un capítulo para leer en esta mañana. Iba a pedir a uno de los hermanos de aquí que lo leyera por mí. Porque yo ni siquiera puedo pronunciar los nombres en ello. La primera de Crónicas 13. Así quieres, hermano Jack, puedes estar buscándolo para mi tema. Yo ni siquiera puedo pronunciar estos nombres. Estoy dejando que él lo haga, porque él los puede pronunciar. Yo sé que estoy hablando con hombres inteligentes. Pero, hermanos, estas cosas están hechas para que no vean a mi analfabetismo. Pero para que crean que estoy diciéndoles la verdad. Es Dios diciéndoles la verdad. Eso es la verdad. Ven. 35. Ahora, y cuando yo hablo de las denominaciones, no quiero decir que usted sea cruel. Y no quiero decir esto, no vaya a su iglesia. Vaya a su iglesia. Es lo que debería hacer. Pero no se una con estas organizaciones nada más, porque algún día estaré diciéndoles y comprobarlo con la escritura, que es la marca de la bestia. Y usted solamente recuerde, es la marca. 36. Yo estoy predicando, yo no lo predicaría en la iglesia del hermano Jack. Él me diría, sígale y hazlo, pero yo no voy al tabernáculo. Será unos 4 horas. Y mi tema es la bestia en el principio y la bestia al final, a través del rastro de la serpiente. Bien, se necesita unas 4 horas. Yo tengo mis escrituras ya preparadas. La bestia desde el principio, él era la bestia en el jardín del Edén. Él es la bestia en el final y mostrar que él es una persona religiosa y una denominación. ¿Qué hizo la denominación? Y venir directamente por el camino de ello y comprobárselo por las escrituras que así es. Yo no lo sabía hasta que el Espíritu Santo me lo dio el otro día, allá arriba. 37. Ahora, en esto, yo estaba viendo esto un día, preparado, y alguien me dijo, mirándolo, y yo pensé, el hermano Heisharson, uno de mis funcionarios o diáconos en la iglesia en Jeffersonville, si yo no creo en asistir a las iglesias, ¿por qué yo tengo iglesias? Las teníamos por todo el país. Conectadas la otra noche, cada 200 millas cuadradas, tenía una de mis iglesias. Ahora, esta,
esta foto, yo estaba parado mirándola y algo, yo estaba parado en mi recámara, algo dijo, voltéala a la derecha. Yo hice caso. Yo sé que se oye como que alguien está un poquito loco, pero ven, como dije la otra noche, todas estas grandes cosas son tan académicas. Ahora, yo no estoy en contra de eso. Recuerden, tenemos que tener, manden a sus hijos de la escuela para educarse y todo esto, pero les diré ahora mismo, no les servirá en el mundo que viene porque habrá otra civilización. Todo esto, mucho más alto que esta. Aquella civilización ni siquiera tendrá, no tendrá escuelas en ella, no tendrá muerte, no habrá pecado en ella. Esta tiene todo esto, no importa los civilizados que seamos, más y más muerte se agrega todo el tiempo. Bien, aquella será sin muerte, pero ahora tenemos que tener la escuela, tenemos que poner ropa, nosotros de 38. Yo iba a hablar en esta mañana acerca del Edén de Satanás. Muchos de ustedes tienen la cinta de ello. El Edén de Satanás. Él ha hecho otro jardín de Edén y ha tardado 6.000 años en hacerlo. Igual como Dios hizo el suyo en el principio. Dios hizo su Edén y Satanás lo corrompió. Ahora Satanás ha hecho su propio Edén y Dios va a destruirlo. Así es poner el suyo. Algo me dijo, voltéala a la derecha. Yo pienso que estoy viéndola bien. Dijo, voltéale a la derecha. Bien. Yo pensé, quizás esta voz quiere decir que la volteé en la dirección de la derecha. Y cuando lo hice, ustedes ven lo que es la cabeza de Cristo de Hoffman a los 33 años. Aquí, miren aquí, ven a su barba negra, su cara, sus ojos, su nariz y todo lo demás. Ven la parte en su pelo aquí levantándose. Y él tiene la peluca con esta peluca blanca del ángel para mostrar que el mensaje que él es Dios es la verdad. Él es el juez supremo del universo, juez supremo del cielo y la tierra. Él es Dios y nada más menos Dios. Él es Dios expresado en forma humana llamado el Hijo de Dios, en el cual el Hijo era la máscara. Y si esto no hace a nuestro mensaje exactamente correcto, identificado por la Escritura, identificado en servicio, identificado por su presencia, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que estos siete sellos son la verdad, hermanos. Podría ser que no estén de acuerdo con ellos, pero solamente siéntese a estudiar con el corazón abierto una vez. Solamente deje que el Espíritu Santo lo guíe desde 39. Aquí, cuando el hermano Jack, yo lo llamé antes de predicar esto y hablé con él acerca de qué era esta peluca blanca. Él dijo, bueno, hermano Branham, yo declaro que es lo que estaba en, era después de su resurrección, en su cuerpo glorificado. Yo estaba hablando con el hermano Jack y ahí, yo no sé de nadie en el mundo en quien yo confío más para sus enseñanzas de teología y cosas como confío en el hermano Jack y el hermano Baile y tales hombres como estos, verdaderos teólogos que han leído toda clase de libros y los ángulos diferentes de todo. Bueno, pero ven, aún con esto y mi muy buen amigo, yo solamente no podía recibirlo. Había algo allí que solamente no lo recibía. Párrafo 40 por último. Y cuando vino esto, entonces yo vi lo que es. Aquí está su barba oscura. Ustedes lo ven, supongo. Ven su barba oscura y pelo oscuro, sus ojos, nariz, todo perfectamente. Y aún la parte en su pelo que viene aquí en este lado. ¡Él es Dios! ¡Ven! Y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y esta es la revista Look o la revista Life. Creo que esto es, no olvido cuál edición es ahora. El 17 de mayo del año 1963. Eso es cuando salió. Si alguien quiere la revista, es la misma foto que tiene Rucheffield y su esposa en la parte de atrás. Y esta es la revista nueva de Ciencia, que es todavía un misterio. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios.
Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Párrafo 41. ¿Para qué dije estas cosas? Para que pueda darles una pequeña vista de las cosas que estamos intentando decir, que Dios está identificando en los cielos y en la tierra, que son la verdad. Estos discernimientos, visiones. Nosotros tenemos muchas imitaciones, siempre. Pero recuerden, antes de que pueda haber un dólar falso, tiene que haber un primer dólar verdadero. Primero tiene que haber el dólar verdadero, y luego son hechos de esto. Igual como que tuvimos un verdadero Moisés y un verdadero Aarón. Luego tuvimos a Jambres y Janes después de ellos. ¿Ven cómo es que viene? Ellos lo ven y luego intentan imitar esto cuando hay un original, ¿correcto? No digo esto para lastimar o degradar o ponerlo en mal, pero solamente por la verdad, para saber que yo estoy llegando a ser un anciano y yo sé que no tengo mucho tiempo. Si Jesús tarda, quizás yo podría quedarme un poco de tiempo, pero yo sé que algún día este corazón va a latir por última vez y entraré en la cámara grande y oscura llamada la muerte. Pero cuando esto viene, yo no quiero tener nada para tener que voltear para atrás, para tratar de arrepentirme. Yo quiero que cuando llegue a esta hora, estar limpio y puro por la gracia de Dios. Yo quiero envolverme en las vestiduras de su justicia. Cuando entre allí con solamente esta cosa en mi mente, yo lo conozco a él en el poder de su resurrección. Y cuando él llame, yo saldré de entre los muertos y viviré con él para siempre. Y es mi propósito aquí y ahora de intentar hacer que cada hombre no cambiar sus teologías ni nada, pero para aumentar su fe en la promesa de Dios de este día. Ahora oremos. 43. Querido Dios, somos un pueblo agradecido en esta mañana. Pero aún, Señor, estamos viviendo en un mundo oscuro que no hay ni uno de nosotros aquí en esta mañana, Padre, que no se siente que nosotros queremos caminar más junto a ti. Queremos este toque de ti en nuestras vidas que nos haga tierno y nos haga flexibles para que tú puedas cambiarnos a cualquier tiempo, moldearnos en los hijos e hijas de Dios. Esto es nuestro propósito aquí, Padre. Eso es mi único objetivo que yo tengo en intentar a vivir delante de ti y de conseguir tu palabra y repetirla a los hombres y a las mujeres, que no para ser una persona diferente, pero para intentar de honrarlo a él, quien me dio la vida. Concédelo, Señor, que no haya ninguna persona aquí hoy. Si nosotros estamos conectados en esta mañana por toda la nación otra vez, que no haya ninguna persona en el sonido de nuestra voz que tenga que entrar en esta gran cámara sin conocerte en el poder de tu resurrección. Si hubiese pecadores en algún lugar en el país o en este edificio, este gran auditorio, sentados aquí en esta mañana, si hay algunos que no te conocen, que este sea el día que su conciencia estará conmovida, despertada, y se darán cuenta que ellos no saben a qué momento podríamos ser llamados o convocados para contestar por nuestras vidas en lo alto. Y si nuestro nombre sigue en este libro del tallo, seremos condenados
pero si está en el libro de la vida del Cordero, la verdadera vida, entonces somos salvos. Y que, Señor, mientras esta vida vieja, desde la brizna hasta el polen, hasta la cáscara y luego al grano, mientras están pasando por esta mañana, si hay alguna vida que va hasta el grano, que está quedando atrás en el tallo, sácala hoy, Señor. Que pueda seguir el movimiento del grano, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 45. Lo siento por tomar tanto tiempo. Yo olvidé que este estaba en el tiempo del radio allí afuera, el tiempo del teléfono. Ahora volteemos para nuestra lectura. Y hermano Jax, ¿tiene usted Biblia allí? Mientras yo encuentro mi escritura, pediré al hermano Jack leer esta escritura porque yo no puedo pronunciar bien estos nombres. Bien, en el primer libro de Crónicas 13, el hermano Jack Murray lee la primera de Crónicas, capítulo 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenares y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadad en un carro nuevo, y Uza y Ahio guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. 46. Gracias, hermano Murray, por leer la escritura por mí. Ahora lo siento que no podía yo leer esto, pero yo no podía hacerlo. Ahora quiero que volteen conmigo a Marcos 7:7 y leeremos los primeros 7 versículos de San Marcos, capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber
y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oremos. 47. Querido Dios, honra tu palabra ahora y que cumpla su propósito. Úsanos como instrumentos para hablarla y nuestros oídos para escucharla de ti y nuestros corazones para recibirla. Lo pedimos en el nombre de Jesús por la honra de Dios. Amén. 48. Ahora, mi tema por unos momentos es este. Estamos en una conexión nacional de teléfono en esta mañana y yo entiendo que mi buen amigo Roy Border está escuchando, algo perturbado por lo de que anoche, anoche. Yo había olvidado que estábamos en el radio o en esta conexión anoche. Roy, donde sea que estés, si estás allí en San José, en la iglesia allí o en la iglesia del hermano Matt Huger, o donde sea que estés, no temas, mi hermano, todo estará bien. Espérate tranquilamente. Él me hará saber. Roy, no te preocupes, hijo. Ten fe en Dios. 49. Mi tema en esta mañana es tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Ahora, este es un texto extraño y yo confío que el Señor revelará esto a nosotros ahora. Recuerden, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Ahora, esto parece muy extraño, pero en esto quizás Dios nos puede ayudar. 50. Otra cosa que me gustaría decir en esta mañana, que estamos contentos de tener entre nosotros un amigo mío, un muy buen amigo, un joven. Muchos de ustedes en el radio ahora pueden, o él en la conexión del teléfono, saben quién es. Hoy es su cumpleaños. Tiene 93 años. El hermano Bill Downs, sentado aquí delante de mí, tiene 93 años. Hace unos años el doctor dijo, él no puede vivir. Apenas me di cuenta que él está sentado aquí ahora, debajo de una carpa de oxígeno. Y su hermosa esposa me llamó y dijo, hermano Branham, si usted quiere ver a su viejo amigo Bill vivo, es mejor que venga ahora mismo. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Seguimos compartiendo la lectura en esta hermosa tarde, este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios, predicado en Chipper, Louisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Párrafo 51. Y yo, uno de mis neumáticos estaba cortado al lado. Mi rueda había sido sacada de su lugar y rasqué una llanta de mi carro intentando llegar a él. Yo venía en una estación y viniendo del baño donde yo había parado en Ohio, intentando llegar a él, y saliendo yo vi una visión. Y allí estaba parado el hermano Dauch, parado en la iglesia con su mano extendida. Se cambió y le vi caminando por la calle y me saludó con la mano. Dije, ve y dile, así dice el Señor. Él tenía unos 90 años en ese tiempo. Él tuvo un ataque del corazón con un bloqueo del corazón y una falla completa del corazón. Un doctor muy astuto. El hombre no está, él no quiere, no diré esto. Él solamente es un hombre que puede pagar, conseguir a cualquier
doctor que quiere. Él tenía un doctor judío muy fino, quien se reunió conmigo en el pasillo y dijo: no hay oportunidad que viva. Y yo entré y puse mis manos debajo de la carpa de oxígeno. Dije: Bill, ¿puedes oírme? Él asintió con la cabeza. Yo dije: así dice el Señor, tú no vas a morir ahora. 52. Una semana después, cuando llegué al púlpito para predicar mi mensaje, aquí vino el hermano Dutch caminando por el edificio, y cuando yo fui al restaurante Fours, al otro lado, quiero decir al Blue Boar, allí en Louisville, aquí él estaba saliendo del carro, caminando por la calle con la mano extendida, exactamente de acuerdo con la palabra del Señor. Y eso fue hace 3 o 4 años. Y aquí él se sienta todo hasta aquí, en Shreveport. Cruza la nación, no por avión ahora, por carro, ¿sí? Sentado aquí en esta mañana. Feliz cumpleaños, hermano Dutch. Esto es desde todo el país, desde todos los hogares. Dios te bendiga. 53. Yo le bauticé después de ser uno que creía en la Trinidad. Lo bauticé cuando él era una de mis primeras reuniones, cuando el hermano Banwood tuvo que dejarlo para que llevara su ropa. Él es un hombre grande, ¿ven? Y él se metió en la albarca y lo bauticé de unos 88 o 90 años en el nombre del Señor Jesús. Él dijo que nunca podía sentirse bien hasta que encontró esta seguridad de algo. Entonces, él recibió un cumpleaños donde nunca se envejecerá. Correcto. Esta gran tierra, hasta él está esperando vivir hasta ver la venida del Señor. Es posible. Pero si él durmiera, él, y nosotros estamos despiertos en este tiempo, él vendrá primero. Correcto. Entonces, hermano Dawes, no hay manera ahora de perderlo. Estás directamente en línea. Quédate allí, mi hermano. Y Dios te bendiga. Yo doy gracias al Señor por un buen hombre como él y por darle todos estos años. 54. En el libro de las crónicas, tratando de ser un servicio a Dios sin ser su voluntad, Dios es soberano. Primero, queremos entender esto. La gente de hoy se pregunta por qué no podemos tener un avivamiento. ¿Creen que Dios es soberano? Ven, la Biblia lo dice de esta manera. Y nosotros intentamos, mientras yo estaba platicando con un grupo de mis hermanos finos, hermanos bautistas, hace poco, ellos dijeron: hermano Branham, nosotros solamente podemos tener un avivamiento cuando tomamos la palabra, palabra por palabra, página por página, letra por letra. Y yo dije: yo creo también, página por página. Él dijo, yo dije, ellos han estado intentando de hacer esto todo el tiempo. Él dijo, pero tenemos que encontrar la interpretación griega de la palabra, lo que dice en el griego. Yo dije, yo no he leído mucho, pero leer la historia de la iglesia y el consejo de Nicea, el preconsejo Nicea y los padres de Nicea, etcétera, ellos estaban hablando en aquel entonces sobre el griego. Esto fue hace 2000 años. Uno dijo, significa esto, y uno dice, significa aquello. La palabra griega quiere decir esto. 55. Igual como en nuestro idioma, la palabra ver, ¿sí? En inglés, usar una palabra que se oye igual. Podrías decir un cuerpo de agua, yo entiendo, o muchas cosas. Aburrido, bore, en inglés, para hacer un agujero, hacer un camino, me aburriste, o tú pagaste mi renta, o podría significar cualquier cosa. Muchas cosas. Y estas pequeñas vocales y así cambian todo el significado. Entonces uno nunca puede hacerlo así. Dios la escribió así. Porque, y toda la palabra está inspirada. Y él dijo que yo te alabo, oh Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado, amén, a los niños, los cuales aprenderán. Es una revelación de él. Como dije anoche, lo revelará a los niños. Yo dije, no funcionará, Señor. Dije, un avivamiento no vendrá hasta que Dios, el Dios soberano, lo mande y él pudiese usar un insensato que ni siquiera puede firmar su nombre y hacerlo con esto, que ni siquiera sabe el inglés y menos griego. 56. Y eso es lo que él ha hecho en el tiempo cuando Pedro predicó en Pentecostés. ¿Saben? Él ni siquiera podía firmar su nombre.
ignorante y sin estudio, pero Dios hace las cosas en una manera tan extraña para nuestro pensar intelectual. Por eso es Dios. Si él había conseguido un grupo de teólogos y dignatarios y así, ellos hubiesen dicho, este es Caifás, tan inteligente, él lo tenía exactamente. Pero Dios bajó y consiguió pescadores que ni siquiera podían firmar sus nombres, y eso es lo que él tomó. Eso es Dios. Él toma algo que no es nada y hace algo de ellos para su propio honor. Él tomó el caos e hizo Edén. Sí, es Dios. 57. Ahora, si hay alguien que tiene la mecánica para un avivamiento, es nuestro noble hermano, Billy Graham. Pero las mecánicas están bien, pero las mecánicas no lo moverán. Se necesitan las dinámicas para moverlo. Uno puede construir un auto, meter asientos finos en él, hacer pistones finos y comprobar por la ciencia lo que puede hacer. Pero sin que las dinámicas estén, solamente es un pedazo de piezas muertas. Entonces, en el avivamiento Gales, uno de los últimos avivamientos antes del Pentecostal nuestro, nadie sabía que el avivamiento empezó, solamente un grupo de personas. Ahora, cuando todos estamos, nuestro amigo Billy Graham juntará a todos los presbiterianos, luteranos y pentecostales y todo. Entrarán en la ciudad y allí tendrán una gran reunión de miles. Y 30,000 vendrán en 2 semanas y dan sus corazones a Cristo. Regresan en 2 semanas y no hay ninguno. ¿Ven? Esas son las mecánicas. Pero deje que Dios en su gracia soberana habla a un insensato, como decimos, alguien que no es nadie. Deje que su espíritu caiga en una ciudad y los hombres no pueden ir a trabajar. Las mujeres no pueden lavar los trastos. Las sirvientas no pueden tender las camas, gritando y llorando con sus manos en el aire. Eso es avivamiento. Ese es en la voluntad de Dios. 58. Fue dicho que algunos nobles de la iglesia fueron a Gales para entender o averiguar cuáles eran las mecánicas del avivamiento durante el avivamiento de Gales. Y cuando ellos se bajaron del barco con sus sombreros altos y sus cuellos redondos, lo vieron caminar por la calle. Un pequeño policía, meciendo su bastón así, silbando, ellos dijeron, mi buen hombre, ¿podría decirme dónde está el avivamiento Gales? Él dijo, sí, mis hermanos, están parados en medio de él. ¿Sí? ¿Sí? Él dijo, entienden, yo soy el avivamiento de Gales. Dijo, porque el avivamiento de Gales está en mí. 59. Esto es soberano. Eso es lo que hace Dios y solamente Él tiene el derecho de mandar un avivamiento, no de juntar la mecánica. Es orar que Dios mande la dinámica. Él solamente revela su palabra a los predestinados. Ahora, cuando yo uso la palabra predestinar, ahora, es una mala palabra para usar en público, especialmente cuando tenemos grupos mixtos entre los arminianos y los calvinistas, y no aún le he pedido que no piensen que yo sé todo, pero los dos están equivocados de acuerdo con las escrituras. Gracia es lo que Dios hizo para mí. Las obras son lo que yo hago para Él, ¿ven? Entonces lo tiene. Si usted sale en una de las ramas, se va a encontrar al final de la rama sin manera de regresar. El libro de Efesios junta todo. Ya yo pienso. Ahora, pero la palabra, yo la uso, predestinado. No piensen que estoy. Esto es la única palabra que yo sé cómo hacer. Es el preconocimiento de Dios. ¿Ven? Que Él sabía. Él no puede decir, Él murió para que todos pudieran ser salvos. Él lo hizo, pero su preconocimiento, él sabía quién estaría y quién no, ¿ven? Eso es lo que él sabe. Yo no lo sé y usted no lo sabe. Entonces nosotros ocupamos nuestra propia salvación con temor y temblor. 60. Ahora, pero Dios hace su palabra fijar y lo ha hecho por todas las edades. Su preconocimiento lo ha causado poner en la iglesia y en la gente ciertas cosas que él hizo desde el principio. Y luego el evangelio que está siendo predicado a aquella edad solamente es revelado a ese cierto pueblo. Los demás no lo ven. ¿Ven? Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, los cuales aprenderán. ¿Ven? Esto es la predestinación. No es que Él lo hizo por, dice uno, te escogí a ti, no te escogí a ti.
por su preconocimiento. Él sabía lo que tú harías, por la razón de que Él es infinito. ¿Ustedes creen que Él es infinito? Si no lo es, no puede ser Dios. Entonces, piensen usted siendo infinito. Él conoce cada pulga que estuviese en la tierra. ¿Cuántas veces aquella pulga parpadearían? ¿Cuánto sebo estaba en cada pulga? Cada brizna de pasto en que se sentaría. Eso es infinito. Nosotros somos finitos. Nosotros tropezamos en oscuridad. Dios nos comparó a las ovejas. Debemos tener un líder. Y este líder no es un hombre. Este líder es el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo en medio de nosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Su físico estaba siendo levantado, el trono de Dios, donde el Espíritu estaba en el trono. Ahora Cristo está en el trono, Jesús. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y en vosotros. El trono de Dios, de Cristo, está establecido en su corazón, y Él está sentado en el trono de Dios, pero en el milenio Él se siente en su propio trono, lo cual Él juró que Él levantaría a este hombre, su hijo, el hijo de David, para sentarse en su trono. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1965. Párrafo 61 dice, para continuar, ahora, Él revela estas cosas por su preconocimiento, que quienes Él ha ordenado para estas cosas, si no, ellos no lo ven, parado justo allí, mirándolo directamente, y Él no lo puede ver. ¿Cuántos han visto el dibujo de la vaca en el arbusto que uno tiene que mirar y mirar? ¿Alguna vez lo han visto? ¿O han visto el dibujo de Cristo en un arbusto, o en el cielo, o en las nubes? Bien, el pintor lo tiene tan arreglado hasta que uno tiene que verlo de cierta manera. Bueno, entonces una vez que uno lo vea, no puede ver nada más, solamente esto. Cada vez que lo ve, allí está. ¿Cuántos han visto estos dibujos? Bueno, claro que los han visto. Bueno, así es como es Cristo. Él mismo, el Evangelio, el mensaje. Una vez que uno ve el mensaje de la hora, no hay nada más que puede ver menos esto. Esto es todo. Todo lo demás se fue. Lo demás solamente rellena. Ven, ven. Cuando uno ve al mensaje una vez. 62. Esto es, fue en el tiempo de Noé. Cuando Noé y su grupo, ven cómo, cuando ellos vieron el mensaje, nada más importaba. Cuando el grupo de Moisés lo vio, nada más importaba. Cuando el grupo de Juan lo vio, nada más importaba. Cuando el grupo de Jesús lo vio, nada más importaba. Cuando el grupo de Lutero lo vio, el grupo de Wesley lo vio, el grupo pentecostal lo vio, nada más importaba. Ellos se separaron de todo. ¿Por qué? Porque su preconocimiento, Él predestinó que estas cosas pasarían. 63. Él escoge su propia persona por su preconocimiento. Como Él dijo en Romanos 8 aquí, que Esaú, que la elección de Dios pudiera estar firme, que Esaú y Jacob, los dos nacidos de padres santos, mellizos, que su elección pudiera estar firme y válida. Él dijo, yo aborrezco a Esaú y amo a Jacob. Antes que cualquiera de los niños hubiese nacido, ven, Él sabe lo que está en el hombre. Él sabía desde el principio lo que era. Así que Él puede hacer que todo obre exactamente a tiempo. Nosotros nos ponemos nerviosos y confundidos. Uno nunca ve a Él confundido. No, ven, todo está obrando bien. Exactamente, el reloj está corriendo. Estas cosas deben de pasar. Todas estas mujeres con el pelo corto y estos hombres poniendo su... como ellos tienen el pelo como sus esposas. Yo los veo. Absolutamente tienen esos tubos en su pelo para hacer un rizo enfrente. ¡Qué perversión!
Estos son los resultados del Edén de Satanás. Y miren, ella está intentando cortar un pelo como su esposo, su pelo como su esposo. Y ella se pone la ropa de él y él se pone la ropa interior de ella. Ven, allí lo tiene. Ella se pone más masculina y él se pone femenino. Ven, es el Edén de Satanás, lo contrario de lo que Dios hizo al principio. Esto es la verdad. 64. Si yo no empiezo, nunca entraremos en esto. Pero estas cosas, y de la manera que él lo haga, y quién lo hará, esto es su propia manera escogida. Él escoge. Esta es la manera en que él quiere que se haga. Como escuché al hermano Perry, nuestro pastor en Tucson, predicando la otra noche sobre cómo Dios hizo las cosas de alguna manera, olvídalo que era su texto. Pero él dijo, así es como a Dios le gusta, así es como Dios lo hace. Bueno, eso es correcto. Ahora, ¿quién de nosotros le va a decir a él? Él está equivocado. ¿Quién se atrevería a ver a Dios en la cara y decir, estás equivocado, Señor, lo hubieras hecho como yo lo quería, como el doctor tal y tal dijo que debería ser hecho? ¿Quién está tan loco para decir algo así? No, usted no lo diría en voz alta, pero lo piensa. 65. Como en mi mensaje del anticristo. Se levantarán falsos cristos. Ahora, él no dijo Jesús es falso. Ven, nadie soportaría ser llamado Jesús en el término del Señor, pero falsos cristos significa los ungidos. O oh, ellos, cada uno piensa que tiene una unción. ¡Gloria a Dios! Él puede hacer esto y hacer aquello. Pero si uno le pone la prueba de la palabra, va a ver dónde va, sale. Ven, en el mensaje de la hora. Ellos tenían una unción en el tiempo de Jesús, pero no en él. Ellos tenían una unción en el tiempo. Aún Datán tenía una unción en el tiempo de Moisés. Él dijo, ahora no pienses que eres el único santo entre nosotros. Dios tiene muchos, vamos a empezar una organización aquí, un grupo de hombres. Dios dijo a Moisés, sepárate de él. Y él abrió la tierra y se los tragó. Él había dado su palabra original a Moisés, su profeta. Esto es la única manera que jamás lo hizo y la única manera que jamás lo hará. Él no cambia su plan. Ven. Ven, 66. Entonces, nuestras ideas están equivocadas. Sus ideas están correctas, siempre. Y no intenten decirle que él está equivocado. No importa quién nosotros pensamos que es el mejor calificado. No es para nosotros decir quién es el mejor calificado. Ahora, allí es donde uno entra en su organización. Algún pequeño hermano lleno con el espíritu entrará en una ciudad y construirá una organización, construir un buen grupo de personas. Y en la conferencia se conocen. Y todos los hermanos santos se llevan bien, ¿saben? Y dicen, ¿sabes qué? Yo creo que el pequeño fulano aquí, él solamente es un pequeño en medio de ellos. Yo pienso que él debería tener aquel tabernáculo grande, yo pienso. ¿No crees que esto esté correcto? No, vaya, allí va. Y luego la congregación se esparce. Ven, separen estas. Dios hace la separación. Él es quien lo hace, pero ellos cada uno quieren tomar este pequeño, ponerlo aquí y este por aquí. Esto es la idea del hombre. 67. El hombre tiene las llaves, pero Dios tiene las llaves en realidad. Ellos dan las llaves a los discípulos y la iglesia santa. Y miren la primera vez que la usaron, cuando Judas cayó por transgresión. Ellos se juntaron y echaron suertes. Y los hermanos santos, ¿quién diría que no eran hermanos santos? ¿Quién dice que no eran santos? Pero echaron suertes y cayó en Matías. Y cuando él, ¿qué hizo él? Nada. Pero Pablo era el escogido, amén. Esto fue la decisión de Dios. Un judío pequeño con la nariz como un gancho, sarcástico, con un temperamento. No como Matías, el doctor, ¿saben? Él era, pero Pablo, Dios escogió a Pablo. La iglesia escogió a Matías. Ven, usted no tiene derecho a decirle a Dios que está equivocado. Él sabe lo que hacer. Él sabe de lo que está hecho el hombre. ¿Quién hubiera
¿Aquella iglesia hubiera escogido a Pablo? Oh, no, jamás, dijeron. Aquel hombre es el que nos está metiendo a todos en la cárcel. Pero Dios dijo, yo le mostraré lo que sufrirá por mí. Él sabe que... Bueno, bien, no importa lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Dios sabe quién es el mejor calificado porque Él conoce el corazón del hombre. Él sabe. 68. Tampoco el avivamiento o estas cosas pasan en el tiempo en el cual nosotros pensamos que deberían pasar. Nosotros pensamos, es este tiempo ahora mismo. Gloria a Dios. Me di cuenta en nuestros capítulos y cosas así de los hombres de negocio. Ya viene ahora mismo, aleluya, un gran avivamiento. No sean engañados. Él ya vino e hicieron con él todo lo que quisieron. Ven, pero ellos piensan que hay un avivamiento. ¿Está pasando? No, ya se hizo y está muerto, se acabó. Sí, noten, este es el tiempo de arreglar las lámparas, saliendo y entrando. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. 69. Noten aquí en nuestro texto, noten que David, el rey de Israel, él era quien recibió la revelación de traer el arca de Dios de nuevo a su hogar, a su lugar. Esto nunca lo consultaron en los días de Saúl porque Saúl se había caído. Entonces ni una vez consultaron el arca, el pacto en los días de Saúl porque él se había caído y se alejó de Dios. Entonces David rápidamente, con inspiración. Ahora, noten esto, es un texto muy peligroso si no lo entiende correctamente. Siento que se acerca la hora en la cual nosotros deberíamos ser hombres en vez de bebés. Sí, deberíamos tener carne sólida en vez de leche. Amén. 70, por último. Noten que David, el rey de Israel, el rey que fue nuevamente ungido de ser rey o elegido rey, Saúl, Samuel lo ungió por la voluntad de Dios. Y él era absolutamente el rey escogido por Dios, sin duda. Y aquí está, y la inspiración llega a él. Fue revelado a David. Él recibió la revelación. Nadie más había dicho nada al respecto. Vayamos a traer el arca, porque es la voluntad de Dios que tengamos el arca aquí con nosotros, que consultemos a Dios por esta arca. Algo muy, muy galante. ¿No piensan que sí? Bien. Amén. Amén, mis amadas hermanas, hermanas. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Servicio realizado en Seaford, Luisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Párrafo 71. Recuerden, pero él siendo rey y recibió la revelación, él se salió de su lugar. Había un profeta en la tierra que se llamaba Natán. Él era el que fue ordenado para recibir la revelación. Si iba a haber algo dicho, él dijo, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero ven, David siendo rey, con la unción sobre él. Ahora, ¿es esto la escritura? La unción sobre él. Y recibió una revelación verdadera, pero estaba equivocada, porque Natán era el profeta de la edad. Y la revelación nunca vino a Natán, porque cuando la revelación vino a David, él nunca consultó a Natán acerca de ella. Él solamente continuó con lo que él quería hacer, ¿sí? Pero noten a quienes David consultó aquí en el capítulo 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, de vuelta a su congregación, ¿ven? Ahora, ¿no creen que deberíamos hacer? Eso no es. Ahora, él estaba intentando
hacerle a Dios un servicio, pero él no estaba ordenado para hacerlo, ¿ven? Porque Dios tenía una manera. Igualmente, como Dios pudiera haber hablado al rey acerca de su herida y su sanidad, pero no lo hizo. Él tenía una manera ordenada de hacerlo, y esta fue su profeta. Entonces, él habló al profeta Isaías, le dijo que regresara y decirle a Ezequías lo que iba a suceder. Ahora, Ezequías estaba hablando cara a cara con Dios, y Dios podía hablar con Ezequías. Claro, pero él hizo ciertos canales, ¿lo entiende? Dios tiene su propia manera de hacer las cosas. Mandar avivamiento, hablar, decir lo que sea. Él tiene su manera de hacerlo. Y nosotros no somos nadie para decirle cómo hacerlo. Él lo hace de la manera que le agrada. Amén. 73. Entonces, ¿ven? David, siendo inspirado. Ahora, ¿recuerdan lo que dije de la unción falsa? Recuerden, el Espíritu Santo puede venir y ungir a una persona y todavía está fuera de la voluntad de Dios. Aquí lo comprueba justo aquí. ¿Ven? Tenemos que pasar por la manera de Dios de hacerlo. No nuestra manera, la manera de Dios de hacerlo. Porque David, siendo un rey ungido, ungido con el Espíritu de Dios sobre él, un tipo de Jesucristo. Pero esto no era el canal de Dios. Cuando a toda la congregación le parecía bien, la Biblia dijo, noten, capitanes de millares y de centenas. También los sacerdotes y los teólogos pensaban que era maravilloso. Allí tienen a sus escuelas bíblicas y todo lo demás. Ellos pensaban que era maravilloso, hasta que todo el pueblo estaba de acuerdo, y los sacerdotes, y todos ellos estaban de acuerdo que la unción del rey era correcto. Noten, pero Dios no había prometido revelar su palabra en su tiempo a ellos. Dios tenía su manera de revelar su palabra, pero no a ellos. Recuerden, era contrario a Dios. 74. Algo como en los días de Micaías, el hijo de Ilma. ¿Recuerdan la historia? Judá e Israel estaban separados y ellos tenían dos reinos diferentes. Y Acat era el rey sobre un reino y Josafat era el rey sobre el reino de Judá. Creo que así fue. Y Acat estaba sobre Israel, Jerusalén. Noten. Y luego vino un grupo de extranjeros y se llevó una parte de la tierra que Dios había dado a Israel. Y estos filisteos allí, sirios, tenían posesión de la tierra y estaban alimentando a sus propios hijos de la tierra que pertenecía a Israel. Y entonces ellos necesitaban aquella tierra para alimentar a sus propios hijos y sus familias. Dios les dio. Estos eran sus derechos que Dios les dio. 75. Entonces Acat habló a Josafat y dijo, desciende. Él dijo, mira lo que está haciendo nuestro enemigo. ¿Está correcto que nosotros, el pueblo de Dios, con el derecho que Dios nos dio para tener esta tierra, pertenece a nosotros? Dios, por medio de su profeta Josué, dividió esta tierra. Debería de ser nuestra. Pertenece a nosotros, a nuestros hijos. Y aquí los comunistas se han apoderado y tenemos tanta hambre. Y ellos tienen a nuestros derechos que Dios nos dio. ¿No crees que deberíamos irnos allá y reclamar nuestra tierra? Si tú te unes a nosotros, si ustedes, metodistas y presbiterianos y todos, y presbiterianos y luteranos, y así, todos toman al consejo ecuménico ahora,
todos nos sentaremos juntos y tomaremos las cosas. Estoy diciendo y hablando en parábola ahora. Iremos por ella. Bueno, él dijo, claro, todos somos uno. Sí. Ahora, la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. ¿Ven? Allí habían grandes hombres, los grandes hombres pentecostales. Josafat se mezcló con la gente equivocada. Y esto es lo que pasó a nuestros pentecostales de hoy. Hay unos hombres verdaderos allí adentro, pero están mezclados con aquel grupo denominacional. Salgan de esa cosa. Está maldita por el Señor. Noten ahora, allí estaba y él dijo, sí, esto parece razonable. Dijo, nuestra iglesia está aquí, nuestra gente. Después de todo, todos somos judíos. Sí, claro, subiremos contigo. Pero hay apenas suficiente religión en Josafat para decir, ¿no crees que nosotros deberíamos consultar al Señor primero? ¿Ven? Yo pienso que sería una buena idea. Bueno, Acat, claro que sí. Dijo, bueno, oh, claro, yo debía haber pensado en esto. Bueno, ¿hay un hombre de Dios en algún lugar? ¿Tienes a un profeta? Ah, yo tengo 400 de ellos. Tengo todo un consejo allí abajo. Toda la denominación son profetas judíos. 77. Ahora recuerden, la Biblia dijo que eran profetas, profetas hebreos, no profetas paganos, profetas hebreos, un grupo de ellos, un seminario teológico. Bueno, tráetelos. Y los reyes se vistieron y se sentaron delante de él para impresionar al profeta. Y aquí viene, yo creo que fue Sedequías, vino, el gran jefe del consejo del distrito, o lo que sea, vino de entre de ellos. Él se hizo dos cuernos grandes. Él dijo, yo he escuchado del Señor, así dice el Señor, con estos cuernos sacarás a los sirios de la tierra. ¡Oh, gloria! Todos pensaban que esto era maravilloso. Bueno, 78. Miren ahora lo tanto que se acerca a este filo de la navaja, entre lo bueno y lo malo. Y recuerden que se caerá en uno de los dos lados, hasta que llegue a ser como una navaja filosa entre lo bueno y lo malo. Tiene que ser cada palabra de Dios, no solamente casi cada palabra, pero cada palabra. Y ha llegado hoy, no a los luteranos, no a los metodistas, no a los pentecostales, pero a esta edad filosa, en esta edad donde el anticristo es tan perfectamente que engañaría a los elegidos, caerán al lado equivocado si no tienen cuidado como una cuña. Miren, tengan cuidado, no estamos viviendo en la edad pentecostal ahora. Hemos pasado por esta edad, igualmente como pasó la luterana, y pasó, ¿ven? 79. Noten, ahora todos los profetas profetizaron, 400 de ellos, bien alimentados, bien arreglados, profetas hebreos le dieron testigo, todos de acuerdo, así dice el Señor, suban, el Señor está con ustedes. Josafat dijo, bueno, esto se oye bien, pero dijo, ¿tienes otro? ¿Otro? Tenemos a toda la denominación aquí. Tenemos a todo el consejo junto aquí. ¿Para qué necesitamos otro? Él dijo, yo pensé que pudiera haber otro. Él dijo, oh sí, hay otro, pero él ni siquiera pertenece a este consejo. Sí. Él es un marginado, es Micaías, el hijo de Imla, y yo lo odio. ¿Ven? Dijo, ellos no lo recibirán en compañerismo, y él solamente es un marginado común como quiera. Y él constantemente, todo lo que él profetizó, él nunca anima a mi seminario. Sí,
y él hace todas estas cosas malas. Él siempre está profetizando maldad contra mí, solamente para ser diferente. Oh, dijo Josafat, que el rey no diga tal cosa, pero me gustaría escuchar qué diría este hombre. 80, dijo, bueno, lo encontraremos. Entonces mandaron allí en el desierto y mandaron a un hombre. Dijo, ahora, en el camino de regreso, ahora quiero decirte algo. ¿Quieres unirte otra vez a esta denominación? ¿Ven? ¿Quieres tener compañerismo con todos ellos otra vez? Si es así, di lo mismo de lo que dice el prebístero del distrito. Di lo mismo que dice el obispo y ellos te aceptarán de vuelta. Ahora es la hora de hacerlo. Pero usted puede imaginar que un verdadero, ungido profeta de Dios comprometiera una palabra de Dios. Claro que no. Él dijo, como vive el Señor, yo diré solamente lo que Dios diga. Yo diré solamente lo que Dios diga. Necesitamos a un hijo de Ingla. Como vive el Señor, diré solamente lo que diga él. ¿Correcto? Lo que diga él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Servicio realizado en Liverpool, Louisiana, Estados Unidos, del día 27 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin la voluntad de Dios. Párrafo 81. Entonces, cuando llegaron allí delante del pueblo, todos los profetas, ellos dijeron, ahora tú di que ellos. Él dijo, esperen, denme en esta noche, déjenme ver lo que el Señor va a decir. Entonces, aquella noche, el Señor apareció a él en una visión y le dijo qué decir. La siguiente mañana, él dijo, ¿qué dices tú, Imla? Cuando todos ellos estaban parados ahí, quiero decir, Micaías, hijo de Imla, dijo, ¿qué dices ahora? Todos estamos aquí reunidos, todos los sacerdotes y todos los profetas y todos los reyes y todos aquí sentados juntos. ¿Qué dices ahora en este gran consejo? Dijo, suban, dijo, pero yo he visto a Israel esparcido como ovejas sin un pastor. Y Acab dijo, ¿qué les dices? Este es rebelde, solamente profetiza maldad contra mí. ¿Cómo podría decir otra cosa cuando Dios estaba diciendo la misma cosa? Un profeta debería ser la boca de Dios hablando, no sus propios pensamientos. Sube, él es rendido tan completamente a Dios. Él no quiere lastimar a nadie, pero tiene que decir lo que Dios dice, porque él no tiene control de ello. ¿Ven? 82. Él dijo, ahora, ¿no se los dije? Y luego se acercó el gran hombre con el cuerno y le pegó en la boca. Él dijo, ¿en cuál dirección fue el Espíritu de Dios cuando salió de mí? En otras palabras, déjenme explicárselo. Mira aquí, quiero decirte algo, Micaías. ¿Te das cuenta que yo soy un maestro de las Escrituras? ¿Te das cuenta que yo tengo la unción o el bautismo, diríamos hoy? ¿Te das cuenta que yo tengo esto? Imla dijo, no lo dudo. Él dijo, pero escucha, el Espíritu de Dios me ha dicho y testifico con todos mis 400 aquí que vamos a sacar a los sirios de la tierra. ¿Y quién eres tú para venir a decir que nuestro gran rey será asesinado? Él dijo, el Espíritu de Dios me dijo esto. 83, déjenme explicárselo para que lo entienda y quizás encontremos a Micaías que dice, anoche en la visión, Señor, vi a Dios sentado en un trono. Y vi a todas las huestes del cielo alrededor de él. Sí, y ellos tuvieron un consejo en el cielo. Ellos dijeron, ¿a quién podemos conseguir para que descienda y engañe a Acab? Porque debajo del trono aquí está un profeta, un verdadero profeta. Su nombre es Elías, y él ha profetizado por mi palabra y dijo que aquel Acab malvado, porque él mató a Nabot, los perros lamerán la sangre de aquel hombre malvado. Y tenemos que cumplir esto porque ya ha sido hablado. Es así, dice el Señor.
tiene que acontecer, tiene que estar allí. ¿Y cómo vamos a hacerlo? 84. Luego, desde las regiones sigilosas de los perdidos, desde allí de abajo, vino un espíritu subiendo. Él dijo, yo soy un engañador, y si puedo hacerte un servicio, me descenderé y entraré en su profeta. Porque ellos estaban tan organizados, ellos solamente entenderán una cosa, y eso es un poquito de emoción. Y los haré que profeticen una mentira, y convenceré a Acab que haga caso a estos dignatarios en vez que a tu verdadero profeta. Porque él examinará todo lo que se dice por tu palabra. Él examinará sus visiones por la palabra. Él examinará todo lo que se hace por la palabra. Y si no está con la palabra, él no hará caso. Pero sí, yo puedo engañar a los otros, y ellos, acá, tiene tanta confianza en la seguridad de su gran unidad para que ellos se muevan juntos y se unirán. Convenceré a Acab que haga caso a ellos, irse allí, y así es como lo haremos. Dios dijo, tú puedes hacerlo, tú eres un verdadero engañador, tú desciende. 85. Y luego Sedequía le pegó en la boca, dijo, ¿dónde estabas tú? Él dijo, lo averiguarás cuando estés sentado en una celda de la prisión. Sí. Él dijo, suban. Dijo Sedequías al rey, dijo, suban y regresen en paz. Acá dijo, lleven a este hombre y mételo en la prisión, póngala en grilletes, denle el pan de aflicción y el agua de aflicción. Y cuando regrese de allá con mi victoria, los cuales mis profetas me dijeron que este avivamiento seguramente va a acontecer, dijo, me encargaré de él. Escuchen a las últimas palabras que me caía, dijo aquel hombre, si regresas, entonces Dios nunca me habló a mí. Oh, ¿ven? Dios tiene su manera de hacer las cosas. Aquellos hombres pensaban que estaban haciendo un servicio para Dios. Tengan cuidado, no la emoción, no el entusiasmo, no las imaginaciones, pero tiene que ser así, dice el Señor. Tiene que ser correcto, ¿bien? No importa, nos enteramos que estas cosas son así. 86. Noten, ahora, cuando David hizo esta gran proclamación y parecía que era bueno, algo bueno de hacer, y allí nos enteramos que los estoy cansando, estoy tardando demasiado para tener otro. David hizo esta gran proclamación, él no consultó al profeta. Ahora, todos saben que Amós 3:7 dice que Dios prometió que él nunca haría nada sin que primero lo revele a sus profetas. Por las edades de la iglesia hemos tenido reformadores, pero promedio por Malaquías 4 que habría un profeta en la tierra en los últimos días, porque tiene que cuadrar con este patrón, ¿ven? Antes de que viniera el tiempo del fin. 87. Antes de que viniera Jesús, primero vino Elías. Elías de Malaquías 3, Mateo 11 lo dice. Si pueden entenderlo, este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de mí. Ahora, él ha profetizado, todos los teólogos creen esto, que en el último día el espíritu de Elías debería venir también. Tiene que venir 5 veces. Dios usa este espíritu, Eliseo, Elías, Juan, el Bautista y por la iglesia gentil. Y luego para los judíos en Apocalipsis, el capítulo 11. Eso es la gracia de Dios. Fe, Jesús, Grace, Faith, Jesús en inglés. Grace, Faith, Jesus, Jesús, la letra 5. No puede pararse en 4. Tiene que seguir hasta 5, ¿ven? Noten. 88. Ahora, él prometió esto. Entonces, esto pone la Biblia exactamente en este día. Y el Sodoma y Gomorra. Y Elías no era Elías. Este era el Espíritu de Dios sobre Elías. Elías solamente era un hombre. Ahora, hemos tenido unos Elías y unos abrigos de Elías y unos manteles de Elías y todo de Elías. Pero el Elías de este día es el Señor Jesucristo. Él va a venir de acuerdo con Mateo el 17, Lucas 17:30, dice que el Hijo del Hombre se revelará entre su pueblo, no un hombre, Dios, pero vendrá por medio de un profeta. Ahora, él nunca tuvo a dos profetas mayores al mismo tiempo, nunca en el mundo. ¿Ven? No importa cuánto hay, dos cabezas no pueden. Tiene que ser una cabeza. Dios tiene que tener un hombre bajo su control, ¿ven? Hay un Dios, hay un Padre, un Hijo y Espíritu Santo.
pero un Dios sobre todo, note, y solamente usó aquellos oficios. Así lo ha hecho con Elías, el espíritu de Elías. Él usó aquel espíritu, pero el mismo Dios controlándolo todo el tiempo para cumplir su palabra. 89. Ahora noten esto ahora. David pensó que él tenía todo en orden y él fue inspirado. ¿Ven cómo el Espíritu Santo puede ungir a un hombre? Pero tiene que estar en el orden de la unción. El espíritu de fuera puede estar ungido con el Espíritu Santo y el alma sombría como la brea. La bardana crece en el mismo agua que construye, pone vida en el trigo, pone vida en la bardana, pero en el fondo de la bardana es la vida de una bardana. Se está regocijando y floreciendo y tiene vida y haciendo todo lo que hace el trigo, pero el alma es una bardana. ¿Ven? Maestros falsos pueden levantarse engañando con la Trinidad y todo lo demás y estar ungido con el Espíritu Santo y obrar tantos milagros como puede el verdadero evangelio. Pero por la palabra aquí, eso es lo que lo hace. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, está bien para enseñar esto. Supongo, estoy en un tabernáculo interdenominacional en esta mañana, en este hotel aquí, 90. Noten. Miren lo que estamos diciendo. Ahora, bueno, escuchen. David tenía toda la emoción que tenía el verdadero avivamiento. Noten, ellos gritaron, ellos chillaron, ellos danzaron, ellos realmente sacaron algo de aquella unción. Claro que sí, todo igual como un verdadero avivamiento, pero noten, Dios no estaba en ello, Dios no estaba en ello. Él tenía un profeta sentado justo allí en la tierra que ellos debieron haber conocido. ¿Ven? David debía haber sabido esto. La misma cosa hoy, tenemos todas las mecánicas como las grandes denominaciones cruzadas de nuestro tiempo, pero los resultados están saliendo iguales como lo hicieron en aquel entonces. Nuestro resultado de nuestras grandes cruzadas y todas nuestras finas razones, nuestros grandes edificios, nuestros grandes construyendo miles y agregando miembros y cosas, sale de la misma manera, todo un fracaso. No estoy diciendo esto para ser diferente, estoy diciendo esto para ser honesto delante de Dios, donde estoy parado al lado de su libro en esta mañana. ¿Ven? Todo sale como un fracaso, los mismos resultados. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos compartiendo en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Predicado este glorioso mensaje en Liverpool, Louisiana, Estados Unidos, del día 27 de noviembre del año 1965. Continuando con la lectura en los párrafos 91, dice: Ahora veamos qué pasó cuando Dios, en su tiempo y edad, y sus profetas no están considerados, solamente dependen en la teología, los sacerdotes y el denominacionalismo como lo hacemos hoy. Ahora, con atención, todo se revuelve. Si es el verdadero Espíritu de Dios allí, se dirigirá adentro de la palabra, no solamente en un lugar en la palabra entera para la edad entera. Ven, el día de Pentecostés, el Espíritu lo dirigió directamente a ello, a Joel 2:38. Ven, el día de Lutero lo dirigió directamente a ellos, Wesley, en este último movimiento pentecostal, pero esta es otra edad. Este es el llamado fuera de la novia. No hace 2000 años en Pentecostés o la repetición o el regreso, Pentecostés. 92. El Espíritu Santo estaba dentro de Lutero. El Espíritu Santo estaba en Wesley. Es la palabra de Dios siendo ungida. Y el Espíritu Santo regresó a la gente de la edad que ellos empiezan a tener la restauración de los dones. Ellos se enteraron por rendirse a Dios. El Espíritu Santo habló en lenguas por medio de ellos. Ellos pusieron sus manos sobre los enfermos y se recuperaron. Danzaron en el Espíritu. Ven, esto fue la edad de la reformación, poniendo a la iglesia en orden otra vez. Y el último orden de la iglesia fue colocar a los dones en la iglesia, como Lutero colocó la justificación, Wesley colocó la santificación, Pentecostés colocó los dones. ¿Pero qué hicieron? El mismo error. Como la naturaleza ha hecho el patrón del tallo del trigo, ellos se denominaron, lo cual es en contra de Dios, contrario a Dios. 93. Ahora, nos enteramos que cuando estos tallos se juntan, forman su propia idea.
Y no importa cuando el nuevo asunto, como lo dice, salió de las asambleas de Dios. ¿Qué hicieron? Ellos no pudieron recibirlo. No importa cuánta verdad era el bautismo en el nombre de Jesucristo, ellos ya eran en consejo general. El hombre ya se había apoderado. El espíritu ya los había dejado. ¡Correcto! Y luego salió esto. Yo he hablado a algunos de sus mejores líderes que ellos dicen, bueno, ¿qué haríamos ahora? Ellos se avergonzarían. Cuando ellos saben que es la verdad, si no lo saben, están espiritualmente ciegos e ignorantes de la Biblia. No diciendo esto repulsivamente. Ahora, lo digo reverentemente, porque no hay un lugar en la Biblia donde alguien fue bautizado usando estos títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nunca fue usado hasta después que el Consejo Ecuménico, la Iglesia Católica Romana. Su propio catecismo testifica la misma cosa. Es el dogma católico, no una doctrina de la Biblia, pero un dogma católico. Y ustedes metodistas sacaron sus catecismos y todos igualmente como lo tenían ellos, solamente saliendo de ellos gradualmente. Y ahora cuando vienen a Pentecostés y despliegan algunos de estos dogmas, todavía los mantuvieron. Pero ahora es el llamamiento de la novia, ahora es cuando los siete sellos han sido abiertos, ahora cuando las cosas completas que los reformadores dejaron tienen que ser abiertos. Y solamente Malaquías 4 puede hacer esto, porque se necesita una revelación directa de Dios a un individuo para hacerlo. ¡Correcto! No puede venir a un grupo. Nunca lo hizo. ¡Un hombre! Esto es lo que Dios prometió en las sombras de la venida por su novia, un Eliezer. ¡Ven! 94. Noten. Cuando los sacerdotes, ministros y todos ellos consiguen su propia inspiración y verdaderamente ungidos. David estaba ungido. La Biblia lo dijo, pero ven, él pasó por el recurso equivocado. Él se fue al canal equivocado. Él dirigió su unción al lado equivocado, a la gente y lo que ellos pensaban, a los capitanes, lo que ellos pensaban, en vez del al canal santo de Dios para averiguar lo que era. Así dice el Señor. Es la hora para esto. Es la temporada para esto. Es esta la voluntad de Dios. Párrafo 95. Luego, si él es un verdadero profeta de Dios, se irá delante de Dios primero. Dirá, Padre, ¿qué es? ¿Cómo Natán lo hizo después a David? David dijo, ¿está correcto que yo viva en una casa de cedro y el arca de mi Dios debajo de las tiendas de aquí afuera? Y miren a Natanael decir, David, haz todo lo que hay en tu corazón porque Dios está contigo. Eres un vaso ungido por Dios. Pero esto siendo un profeta y su error, y Dios está obligado a su profeta. Aquella noche apareció a él. Dijo, ve y di a mi siervo David. Admiro su valentía. Amo a él por esto, porque él es un hombre según mi propio corazón. Y yo sé que es tiempo. Que mi arca estuviera de esta manera, colocado debajo de algo, pero yo solamente, no es el tiempo para que esto pase. Permitiré que su hijo lo haga, pero no dejaré a él hacerlo. Luego, aquí viene Natán con, así dice el Señor, David, la gran revelación que tuviste estaba tan equivocada como cuando trajiste el arca. Sí, sí, ven, no lo hagas, no lo intentes. Pero Dios dijo que Él hará que tu hijo lo haga. ¡Allí! ¡Ven! ¡Allí lo tiene! 96 del párrafo. David estaba ungido para decir esto porque antes él podía verlo, justo como Abraham buscó una ciudad en la tierra. ¿Saben? Él estaba buscándolo porque iba a vivir allí algún día. Abraham lo hará en aquella ciudad y él vagaba buscándola. Y justo en el mismo sitio donde él buscaba, estaba justo arriba de él y regresará en el milenio y él vivirá en esta ciudad. Pero siendo un profeta, él estaba ordenado e inspirado. Él sabía que había una ciudad en algún lado y él estaba buscándolo. Pero ven, la revelación completa de ella estaba oculta de él. No era para su edad. Hasta Juan, donde él la vio bajando de Dios desde el cielo.
Esta era la ciudad para Juan 97. Ven, todo tiene que estar en su temporada. Uno siembra su trigo en la primavera y, o en el otoño y la corta el siguiente verano. Ven, tiene que pasar por el tallo y luego por la borla y cáscara y hasta el... Tiene que estar en su temporada. Toda la temporada, perdón, toda la naturaleza corre en continuidad. El Espíritu de Dios hizo la naturaleza y todo Dios y la naturaleza en continuidad. Todas las cosas que están puestas en el templo eran un patrón de lo que él vio en el cielo. Amén. Párrafo 98. Uno ve a un árbol batallando para vivir. Esto significa que hay un árbol que no se muere. Uno ve a un hombre batallando para vivir. Esto muestra que hay un tabernáculo esperando en algún lado que no muere. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos otro que está esperando. El buen Padre Celestial me permitió caminar detrás de esta cortina un día y verlo. ¿Cuánto escucharon él? Ven, viendo más allá de la cortina del tiempo. Allí estaba igualmente como yo estoy predicando a ustedes. Allí estaban, almas debajo del altar, clamando. ¿Cuánto tiempo, Señor? No solamente un mito, alguien que tenía inteligencia. ¿Cuánto tiempo, Señor? Ven, mientras nosotros sentimos esto ahora como nuestra edad, como el hermano Bildau sentado allí a los 93 años, hay algo deseando por este hombre joven otra vez. Hay algo. Usted daría cualquier cosa como a mí me gustaría. El hermano Jack y todos los demás de nosotros. Regresar, hermano Herk Holte, aquí, a esta juventud. ¿Para qué lo quiere? ¿Para ser joven y correr otra vez? No, señor, porque nosotros nos sentimos que tendríamos más tiempo para glorificar a este Dios que amamos. Amén. 99. Y mis queridos hermanos, yo tengo este mensaje en esta mañana. Hay una tierra más allá del río que lo llaman dulce por siempre. Allí lo glorificaremos por las edades y todas las edades y la eternidad. ¿Por qué nosotros sentimos esto? Porque el abismo está clamando al abismo. Y mientras haya un abismo que está clamando, tiene que haber un abismo para responder a aquel clamor o no habría ningún clamor. Antes de que pueda haber una creación, tiene que haber un creador primero para crear la creación o no hay. Esto muestra la evidencia que sí existe. Párrafo 100. Noten a estos sacerdotes, todos fuera de orden. Noten que la unción está bien. No hay nada mal con la unción. Igual con ustedes, pentecostales, pero miren en cuál canal se están moviendo ahora. El día ha cambiado desde el Pentecostés. Algo más para nosotros. Si no hubiera habido un profeta en la tierra, quizás David hubiera estado correcto. Así es. Pero allí estaba Datán, vindicado, ordenado, atestiguado por Dios de ser un profeta. Miren, el arca en la Biblia siempre es un tipo de la palabra a nosotros, porque era la palabra de Dios adentro del arca. Y era, noten que trajeron el arca, miren cómo lo hicieron. No estaba colocado en su posición original ordenada por Dios. Ahora, Dios dijo allí en la ley que debe, cómo debe de ser hecho, cómo esta arca debe de ser transportada y quién debe de moverla. Pero David bajo su unción. Continuamos. Mis hermanos, no pierdan esto. Y mis hermanas, que quieren ser predicadoras y todo, no pierdan esto. No importa cuánta sea su unción, uno tiene que ponerse en la posición provista por Dios. La unción de David estaba bien, pero en hacerlo se emocionó y cruzó la frontera. ¿Qué hizo él? Cruzó la frontera. En vez de poner el arca en su posición original, él la cargó en una carreta nueva y no sobre los corazones de los levitas. Debía de haber estado transportada sobre los hombros de los levitas, lo cual es sobre el corazón. La palabra no está en la mente. Está en el corazón. No es una carreta nueva. ¿Qué fue esto? Algún representó algo nuevo. David lo hizo allí. Habló de cada denominación que habría. La palabra de Dios no debe de ser cargada por unos presbíteros del estado obispos.
O así, de las denominaciones. Es el bautismo de Espíritu Santo en el corazón del hombre y no en algún movimiento eclesiástico. El Espíritu de Dios es un tesoro del amor de Dios en el corazón del hombre y la mujer para obedecerlo. ¿Ven? Un párrafo más. Estaba en los hombros de sus ministros. Sus ministros eran los levitas, puesta sobre el hombro izquierdo y cargaban el arca así, porque estaba sobre el corazón. Ellos tenían la carga de la palabra en su corazón. ¡Amén! Ahora ustedes tienen la carga de su denominación en su corazón, la carga de su congregación. Si van a construir esto o hacer aquello o hacer otra cosa, la carga de cuántos más va a ganar para su denominación, en vez de la carga de la palabra de Dios, hasta que la gente vea solamente la palabra de Dios y nada más. Pero ahora la tienen en una carreta nueva, bien, ellos están cargándola aquí en el Consejo Ecuménico, hasta en hombros. Yo no quiero ser crítico, y que Dios me ayude, solamente estoy diciéndoles la verdad. Nos queda un poquito más de tiempo, continuamos. Párrafo 103, ahora, incluidos por los credos y los consejos ecuménicos, la palabra, la verdadera palabra de la temporada de aquella edad fue ignorada, porque ellos tenían mucha emoción. Pero David, el rey ungido, él era rey, pero él fue ungido rey. Usted dice, yo soy un ministro ungido. Entonces, quédese un ministro, no intente de ser un profeta. Bien, si usted es un evangelista, quédese un evangelista. Recuerden a Usías, en los días de Isaías, el rey joven, el profeta joven. Usías era un gran hombre, hombre ungido. Dios lo bendijo. Se lo bendijo. Sí. Les prediqué sobre esto aquí una vez. Y un día se hizo tan arrogante hasta que él pensaba que podía tomar el oficio de un sacerdote. Y él tomó el fuego. Finalmente fue delante del Señor. Y él, aquellos sacerdotes le dijeron, no hagas esto, Usías. Pero él se exaltó. El profeta no podía decirle nada. Los sacerdotes conocían su orden. Ellos estaban siguiendo esta orden. Él dijo, esto no es tu orden. Usías, no hagas esto. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Concluimos este glorioso mensaje y compañerismo de esta tarde y noche. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 104 de este mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 27 de noviembre del año 1965. Al despedirnos, vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial por estos gloriosos momentos que estamos viviendo. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio y la oportunidad que tú nos das, Señor, de día a día. Abandonarnos de los quehaceres diarios. Nos sometemos para un trabajo, ese sí es tu verdadero trabajo, como dice en la Biblia, un trabajo con la palabra de Dios. Oh, Padre amado, muchas gracias por ese conocimiento. Todo está escrito en la Biblia. Pero si no venía nuestro profeta gentil a revelar todos los misterios, no podía cumplirse la Biblia. Así como en cada tiempo tú enviaste un mensaje y tuvo que venir un hombre vindicado por Dios para cumplir tal efecto. Entonces, en nuestros días, Señor, en la Biblia está grabado, Señor, desde que comenzó el tiempo. Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tus siervos, los profetas. Un mensaje que vino a revelar los siete sellos. Y te damos muchas gracias por este profeta, mensajero. Él en su tiempo, cómo disfrutaba y también sufría, Padre amado. Pero más era el gozo que sentía. No importaba el sufrimiento, Padre amado. De esa manera queremos sentirlo. No importa, Señor, los problemas, los quehaceres. No, Padre amado, pero al acercarnos ante tu palabra, disfrutamos, Señor. Esta es comida de águilas, comida especial, Señor, para este último tiempo. Oh, Padre amado, tú dijiste que la segunda venida de Jesucristo será como también la primera. Y así como fue en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Oh, tu venido, Padre amado. Noé estaba ya en el arca, ocupando ya los tres pisos.
Pero aún no sucedía nada. Pasó el primer día, no sucedió nada. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, pero el séptimo día, por primera vez en las lluvias y los relámpagos, truenos, oh Padre amado, hubo una tempestad que nunca se había visto. Y empezó a cubrir el agua, el arca del agua, y el arca flotando. Los otros también querían, que hicieron también, los que creían en ese mensaje, también hicieron esa arca, así como sucede ahora. Están en esa arca, copiado, testigos de Jehová, asambleístas, pentecostales, bautistas. Oh Padre, nuestro profeta en su tiempo vio en ese tiempo 960 sectas religiosas, oh Padre amado. Entonces todos flotando, flotando, pensando que iban a sobrevivir. Pero no, Padre amado, Noé construyó el arca de acuerdo a tu palabra. 120 años ha predicado, Padre. Y ese séptimo día se cumplió tu palabra. De la misma manera en nuestro tiempo, Señor. Las siete fiestas, Señor, ese es tu programa. Pascuas, panes sin levadura y primicias. Pentecostés, fiesta de las trompetas, expiación y por último tabernáculos. Entonces, conociendo tu palabra, vemos en qué tiempo estamos viviendo. Fiesta de expiación a punto de suceder. Padre amado, la dispensación gentil a punto de concluir, oh Padre, buscando ese último elegido en cualquier parte del mundo. Entonces se acabará todo, Padre. Moisés y Elías vendrán en la escena a cumplir tus 3 años y medio, lo que tu Hijo Jesucristo vino a cumplir, Señor. Oh Padre amado, entonces estamos viendo con la Biblia que todo se ha cumplido. Oh Señor, si hay un día más, el día de mañana regresaremos contentos, felices, a continuar compartiendo, Señor, la lectura de estos gloriosos mensajes en cumplimiento, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11. Esa es nuestra realidad donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones. Qué glorioso tiempo que tú nos has enviado a existencia, Padre. Por eso te agradecemos. También te pedimos, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu en cada momento, en cada instante, Señor. Permita sostenernos de tu brazo amante y poderoso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, así como fue profetizado en el libro de regresando a su tierra, a la redención. Después de haber visto a su familia perecer, en ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos. Que el séptimo selló para la novia gentil. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos. Para el pueblo de Israel, lo mismo.
Manda.